GG familia, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otra jornada más intensa de, de Buen Stargap, señores Bueno, vais con la resaca de Gamers eh, Yo pude ver bastante poco, es ¿eh? no, me, no me podéis preguntar tanto, vi la final prácticamente Un poco las semis y la gran final sí que la, vi, la pude ver completo, por suerte Ya digo que estas, eh, estos días haremos streams ya enfocados en lo que ha sido Gamers No obviamente estarle casteándolo Pero, por ejemplo, eh, se ha celebrado el torneo de Brewar, también de Gamers que ha estado por Lucy y por Vortex, eso no está subido, lo he estado buscando y eso sí que no está resubido, pero está resubido en formato inglés, entonces, eh, por ejemplo, del tema de War yo quiero ver las semis, quiero ver la gran final, porque al final es Aydon, que está por ahí, compañía, y obviamente me hace bastante ilusión, como eh, el StarCraft 2 de los Clases, que está en MC, compañía, que... Obviamente me apetece mucho poderlo llegar a ver aquí con todos vosotros. Espero que no me crujan mucho en YouTube con el tema de los derechos. Eh, porque yo creo que a lo mejor me pueden coger un poco. Porque al final será imagen suya que cogeré. Pero bueno, vamos a intentar eh, reaccionarlo aquí en directo. Ya digo, son los dos torneos en sí. El, el principal lo habéis visto todos. Creo que eso no hará tanta falta. Carlos, gracias por ese pedacito de follow. Mi niño, muy buenas a todos. Chicos, simplemente estamos esperando a que... Lo de siempre, ¿no? Nos in, nos inviten partida y podamos darle ya amor y cariño, ¿vale? Por el resto, pues... Lo he dicho chicos, tranquilidad, que esto en breve ya pues arrancará, eh. Estaba, estaba flipando, digo. Hola, digo, ¿por dónde se escucha esto? Vale, que se escucha por otro lado, que tenía puesto... Vale, esta manera, ahora sí ya. Así que os digo, chicos, en cuanto se lance partida, creo que ya realmente han empezado las semis, ¿eh? Me, me he columpiado al final un, un poquete. Ahora os chequearé cómo va el tema. Sé que está jugando Max, pero no sé contra quién, si contra Spezia o contra Young. Eh, es mi gran pregunta, realmente, ¿no? ¿Sabéis contra quién está jugando? De momento, pues eh, todavía no tenemos partida, no tenemos, partido, no tenemos de nada, así que tocará esperar un poquito, ¿no? Que es justamente ese rato que estamos por aquí. Como comentaba Marco, sí, chicos, estamos con el, el delay. <laughs> que le vamos a hacer? Ya sabéis que cuando estamos. Eh, In game, pues al final es lo que toca, ¿no? Toca estar aquí y tocar eh, poder estar con, con todos ellos, chicos. Así que nada, señores, eh, a ver cómo surge este, este dietico del día de hoy. Ya hacía semanas que no casteaba la serie, la semana pasada porque realmente estaba con el tema de De hacer eh, las la reformas en mi casa y en todo, y realmente pues no podía llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, ya estáis escuchándole fondo, nos invitan a partida, con lo cual vamos a darles amor y, amor y cariño. Eh, estos son seis finales, lo que no sé realmente cómo irán. Es un pvc Max para mí, crea lo favorito obviamente en el, en el día de hoy. Pensando bien, sabiendo cómo venían de gamers y que al final no es un viaje cercano, tenían que, que viajar, volver para casa y prácticamente sin dormir, ha habido bastantes propios que la han jugado el ese open Cup. Eh. Es una cosa que me sorprende, tío. La, la, las ganas que tienen realmente de, de, de jugar y, y seguir dándole StarCraft eh. Classic fue el de lo mejor de gamers. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero ya digo, más o menos eso sí que lo he estado viendo un poco por encima. Pero lo que no he visto tanto ha sido como eh, los clásicos de StarCraft 2, las de leyendas, mejor dicho, como en sí, todos estos que estuvieron jugando, y eh, el torneo de Bruce War, que es una cosa que eh, era por la mañana, por la mañana estaba jodido. Que por cierto, a mí me invitaron a castear Games y por eso no pude, por el tema de reformas y todo en casa, no pude estar eh, retransmitiéndolo, sino si realmente me, hubieran, me habían invitado y todo. Una tética pena, ¿eh? porque luego ya cuando lo vi dije, joder, lo que me hubiera gustado de lo casteado, pero bueno, ya te digo, al final lo, lo intentaremos reaccionarlo por aquí y disfrutarlo, ¿no? O al menos. Yo veo aquí en directo con todos vosotros esos dos eh, torneos. Bueno, vamos allá chicos. Y es que tenemos en la parte inferior y quiero la pantalla. Eh, jugando con Zerk. Él es Young Y en la parte superior de esa pantalla. Jugando con Protos. Él es Maxpax. Gracias eh, chicos por esos eh, pedacitos de follows eh, Prácticamente estamos a un poco más de 50 seguidores para llegar a esos 10k. ¿Quién le iba a decir? Eh? Por él llegar a 10k me parece una auténtica brutalidad. Eh, ya os dije eh, que haría un especial 12 horas. Eh, si llegamos a esos 10k, obviamente, mmm, si no me pasa antes de estas dos semanas... Eh, ya te digo que se puede complicar un poco más, ¿eh? No sé si es queriendo, no sé te... Sí, sí, era queriendo, era queriendo, era queriendo. Muy buenas a todos, gracias, gracias por ese folicos, chicos, lo que estaba comentando, ¿eh? A ver si podemos llegar antes de que termine vacaciones a esos 10k y hago un especial, un stream de 12 horas. Aquí tanto jugando a acá jugando a leche, eh, jugando a lo que sea, ¿no? Como se suele decir, aquí cumpliendo horas, chicos. Y ya os digo, ¿eh? Ojalá que, que podamos llegar, ya digo, ahora mismo, mira, justamente estamos a 4, ¿no? De, de esos 9.950 Estamos ya al, bueno, al corte, caballeros, ya digo, ojalá que sí, eh. Yo intentaré meter full directos aquí para que realmente podamos llegar y poder hacer ese 12 horas Ya también cerramos un poco la jornada veraniega Bueno, todo esto, chicos, tenemos partida, chicos, ya estáis viendo donde tenemos a un Jung que realmente sale bastante más fuerte con esos primeros 8 perretes intentando ya sorprender a Max. Lo que pasa es que tengo que decir que sorprender a Max es difícil dentro de este Early Game. Así que veremos a ver cómo realmente puede llegar a jugarse ya esta siguiente partida. De momento le decíamos eh, los perretes que ya ponen rumbo a esa natural. Así que a partir de aquí eh, veremos esas características. A ver si consigue hacer el daño, ¿no? Consigue hacer ese terror. Uy, la puerta completamente abierta. Pues espérate, si antes comento que era difícil, Voy ¿vale? sorprender a Max, rasca. Se come los perros, el pilón que se va a caer, ese que va a quedar sin sí, energía, esa guardia natural. Ese segundo pilón que eso sí, eh, le da esa predisposición de puede estar cerrado. Pero bueno, esto ya es un incordio, ¿eh? Tenemos a ese puerto, Estela también ya en casa, tirando obviamente de pruebas eh, para intentarse defender el pilón que ya llega. De momento, realmente las pérdidas no son para nada grandes. O sea, ha perdido tres ondas, me parece bastante poco para la perrada, que realmente podría haberse ya eh, consumido. Mientras tanto, yo, John, que en casa ya sí que está metiendo drones, eh, cuatro ondas eliminadas, se queda 23, 27. Pues puede haber sido dramático, pero de momento ha aguantado bien el tipo, como se suele decir, ¿eh? No está del todo mal, chicos, no está del todo mal cómo le ha salido esto, sabiendo que realmente la partida se le puede haber ido completamente de las manos. Gracias, muchísimas gracias por el platico de follows. ¿eh? Estáis apretando mucho. Yo le agradezco, señores. Y yo os digo, ¿eh? a ver si llegamos a ese 10K antes de que se terminen las vacaciones de verano. Y me hago aquí un 12 horas con, con todos vosotros, dándole ese amor y cariño, disfrutando al máximo de. de vuestra compañía como tiene que ser al final, ¿eh, caballeros. Así que ya lo digo, gracias eh, por estar aquí. Tantos días y tantas noches, eh. Ya digo, cuando empecemos ya el curro, más o menos cambiaremos un poquito los horarios, pero seguiremos haciendo directo, no os preocupéis. Aquí seguiremos al pie del cañón, no sé si ya veremos con qué estaremos emitiendo. De momento, ya os digo que eh, vamos a ver cómo, cómo van entrando esas aletas que se molizan ya dentro de esa propia. no sé si la financiación, bueno, si coge como el posicionamiento de estas, pues dejarlo, efectivamente. Ahí lo tenemos. El ataque que también va haciendo un poquito de daño dentro de esa natural, pero nos centramos en las aletas. A ver si aquí se consigue llevarse si alguna cosa, otra cosita, son 4 los zánganos, bueno con esto ya le devuelve el favor de, de los rings que se había colado en el tercer early game, así que de momento 24 32 dos por encima por parte del jugador Protoss, oye, pues ni tan mal, ¿eh? como se suele decir. Venga, le pilla uno más, le pilla el siguiente, y aquí va a ser un toma y daca, ya son 8, segundo oráculo que también a veces ya son 9 zánganos, lo que maneja Max en este momento, ¿eh? cuando ya se pone agresivo, cuando se pone ya calentico. Velo tú a parar aquí, eh, al tío. La Virgen Santa de Amor, hermosa saliendo con Borret. Esto yo imagino que va a ser para poder contrarrestar un poco ese control de Leo. Para matar a los Overlords, básicamente. Ahora sí, ese Oráculo que ya a volver para casa. O al menos se va a reagrupar, ¿no? Con el otro. Y realmente intenta hacer un poquito más de daño. John, que por su parte ya se. repleta de espadas, ¿no? De esas líneas de minerales. Así que a partir de aquí ya. Tiene que in intentar seguir vetándolo. otro Zanga más que le consigue ya sacarle, de verdad que lo que está llegando a hacer y molestar es una auténtica bestialidad, ¿eh, caballeros, ya digo, ¿eh? aquí tenemos esa siguiente reagrupación, eh, muchos oráculos es el juego yo creo más estándar en todo el pvc hoy en día, lo que más podemos llegar a ver en este caso y es una cosa que realmente se está reiterando constantemente, no chicos, no hay ninguna sorpresa ya con este estilo de juego. Sabemos que es la, la salida más sólida realmente que se puedan estar haciéndose eh, en este PVC. Prácticamente todos los potos están usando esta, esta salida. Muy buenas, Oxi, ¿cómo estás? Guapetón, bienvenido seas. Espero que disfrutes muchísimo. Porque estamos aquí ahora con la SL. Starcraft no para, eh. Por suerte para todos, yo os decía, eh. Venís con la resaca de gamers. Bueno, pues hoy tocaba SL, no vayamos faltar. Estamos en las semifinales. Para aquellos que me estéis preguntando, Novak, ¿cómo? ¿En qué ronda estamos? Estamos en semi, chicos. Como 10 zángulos y rot warren, eh, por parte ya de Junk, que por su parte de momento viene ya con ese juego terrestre, pero max cuidado, porque estáis viendo baliza de flota, que también se nos viene por parte del jugador Protos, tenemos eh, Coinsell. Uh, cancelación de forja, ¿no? Intuimos eh, que ha habido por ahí. Ay, ay, ay. Qué bien Jung que le ganó a Gino Magnélia Especial. Eh, no, mm, tiene pinta de que no, ¿eh? Yo, te, yo pensaba que iba a llegar especial inclusive, ¿eh? pero finalmente no se ha dado esa posibilidad, eh. Me hacía toda la ilusión fuera, coño, eh, de que llegara especial aquí. Bueno, dicho, eh, lo más revelante en esta partida de momento, en este mid entrada a late game, es esa baliza de flota que va a llegar por allá de Max, que saber a, a juego aéreo, ¿eh? ya tenemos ese doble puerto estelar y van a venir los cargos Virgen santa, eh. yo te digo, eh. Hablo un poco de fuera de lugar, porque al final el tema de, de gamers solamente pude ver la semis y gran final No pude ver mucho más del torneo Pero hostia, con carries, que se lo vaya Max, eh. a ver qué tal le, le ponen estos carries en este preciso instante Obviamente Rio realmente no, no tiene todavía esa tecnología, tendría que meter ya las, eh, la espiral para poder meter los corruptos al menos Porque a ver, un número ya de 4 o 5 carries ya es un problema fuerte Bot, Void Max, eh hostia, sí, ya te digo tío. Buena fama tenía en su momento de aquello, ¿eh? Madre de Dios bendito, ¿eh? Nada más se le conocía por hacer Proxy Void, ¿eh? A Max Pax Y luego mira dónde ha llegado, ¿eh? Uah, virgen Bueno, adiós al, al Borre ¿eh? Que hablando de Rey de Roma ¿eh? Se ha venido arribísima, ¿no? Lo siguiente ya ha habido explicada fuerte, ¿no? Al final, ¿eh? lo que decíamos Tiene que ir con bastante cuidado Bueno, realmente bueno ver por parte ya de Young Este le dice, ¿no? Y le revela ya y su rival se está tirando con esos carries con lo cual la partida de aquí a ver información ya tenía dado que al final se estaba viendo esa espiral como estábamos comentando pero bueno mmm, siempre más vale estar seguro de ¿no? lo que está pasando sobre la partida y es una acción de cual se les estaba dando en este caso qué más tenemos cinco gates carga y cea lo al final un juego de carrier cea pues tampoco es tan malo no dado que al final con las propias queens pues eso se si lo concorda, realmente, pueden sufrir muchísimo, ¿no? Esas eh, queens y sí, pasar bastante mal. Las aletas que se intentan colar, en el momento 3 zánganos, bueno, no está mal, mejor que nada, ya es, no es un mal trade ni muchísimo menos. Realmente hay bastante poca composición por partida de Max, Sinamente, contando ya las eh, queens que tiene. En este caso, jugar protos, pues ahí sí que ya puede hacer más que suficiente como para poder eh, Repere esta primera instancia de carriers Obviamente, en cuanto vaya aumentando ya ese tiempo, pues esto pues, se vaya complicando un poquito, pero bueno, pues, decíamos nueve corruptos que están llegando. 11 total pff, va a tener más que suficiente. Eh. Aquí dice que los arcontes eh, van a ser un, una herramienta elemental en este caso si realmente va a querer poder parar ya esta, este primer envite ¿no? que le está ya gestionando aquí. Estamos con mucho delay, lo tienes justamente arriba. Estamos con dos minutitos de delay. Siempre, siempre la SL. Ya sabéis que la KSL como eh, son replays, puedo estar sin, sin delay ni nada, pero esto va a ser en live. Eh, estamos obligadísimos a tener ese, ese delay. Un 3 carries en total. O sea, tres carries tengan contra el Tres arcontes en total. Y cuatro carries, ¿eh? Ahora sí, no, Max. Buenos días. Ubícate ya, muchacho. La cuarta base para parte de Max. Mientras que. También tenemos cuatro bases para parte ya de John. ¿eh? Con lo cual, esto aventaja al Protos normalmente. Eh, pero no en sí en Income. En dos K y pico a los tres y algo que ya tiene John. Con lo cual, bastante más económicamente para hablar del juego hacer. El cual también se está teniendo ya quinta. Y allá que va. Con las Queens, eh. Toma. Pues se va a venir un pues de la hostia, eh, por parte de John. A números, eh, poca broma, se le va a tirar. Pues no podría ser mala idea, la verdad, eh. A ver qué tal puede llegar a funcionarse ya esto. De momento, John que va intentando buscarlo. Lo que pues pasa es que, obviamente, ese arconte ya hace mucho daño, aunque parezca que no. Pero vamos, ya va haciendo daño. Va a bajar esas eh, queens. Eh, se vaya a preparar. Cuatro, o sea, cuatro arcontes. Se viene el push por parte ya de John. Veremos a ver qué es lo que puede llegar a hacer Max para poder defender esta ofensiva. español de aquí para tener la Transfuse. Ya ya que se nos va, ¿eh? Ya ya que se nos va. Max eh, con sus mejores herramientas. Nos pasa es que los arcontes son un problema muy pero que muy serio. Mira, cuatro Links, por decir conmigo, que la van a espichar rápido. Los raviers también pegando de la suya. De momento John que va apretando. El problema son esos, los arcontes, ¿eh? Que son los que realmente departen la pana. Perdiendo ya los RAB no sé hasta qué punto John le puede ser eficiente Este PUSE, 18 cucas Uf. Vienen unidades militares por parte de John, pero tampoco está conseguido hacer daño. Eh. Está perdiendo inclusive 12 drones, que está dejándose a volver de atrás. Y es que Pax, aparte de defender, está trabajando ofensivamente, Los está haciendo absolutamente todo. Ahí están los arcontes que sentían sobre los corruptos. Ay, 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 super batería. Y ahí el que care que aguanta lo que no está escrito. Eh. Mira cómo se que quedado ya, los corruptos, cómo han ido cayendo, papá. Eh. Es que esos arcontes repartían valores. Y ahí se ha visto el cómo y el por qué. Virgen Santa, nada más, hermoso, eh. Buena defensa, vamos a partir de Max. ¿Para cuándo no va con una Open Cup, amigo? Con un solo CC. Pues como no participe en la de la semana que viene, yo ya no podré participar en más. <laughs> ya sabéis que si yo trabajo por las tardes, pues obviamente no participo en las, en las SLS. A lo mejor la semana que viene me animo. Venga, va, mejor me, me apunto por ahí. De jajas, eso sí, tendría que hacerlo con dos minutos de Delay porque luego me pondría a castear ya. Entonces, eh, si hacemos a jajas, yo ¿sí lo podríamos hacer, eh. En la primera ronda me fumarán con Terran. Pero vale. bueno. rumba Rumbay de locos. Cuidado con esa mena parte de Jon El problema es que también le viene un ataque principal. Esa quinta base. Que esto es lo que realmente va a ser un problema muy serio. La HT que se deshace, obviamente. 182-158. Y aquí estáis viendo la apretada padre que está intentando allá pegar. Es una auténtica locura. Lo que está ya gestionando ya por parte de Max. Os recuerdo que esto no es la primera partida, aunque marque aquí el 0-0, pero nos hemos unido tarde. Estas semifinales. ¿Cómo va cayendo la bilis, ¿Cómo aprieta? lo tío este Max, eh. Está haciendo las mil maravillas. Lo tenéis aquí. Otro Max que le va pegando. Pero cuidado con la defensa por parte de Yare John. Que se defiende con todo lo que tiene. De momento, surtiendo efecto, echando para atrás a Max Max, que también viene ya con refuerzos desde casa. Buenísima la trampa. Pero John resiste, aguanta, sobrevive, ¿no? Es un poco el. El título a Rest Engage. Oye, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo he hecho muy pero que muy bien eh Me gusta ¿eh? Mira, mira cómo se queda la las cuquillas estas dos aquí diciendo que pero ¿Qué os pasa muchachas? Igual bueno, que no respondéis Otro más, bueno más eh, obviamente más Arcontes encima ya con Storms en este caso que se está ya llegando O sea al final herramientas muy eficaces Ahí esa siguiente reagrupación. Tenemos también ese 2-3 de ataque, perdón ya. Buenas upgrades, eh. Por parte ya de Max, papá. Eh, eh, volando, mi niño, eh. Va volando, mi niño. Bueno, así que ya se empieza ya a seguirse ya reagrupando, caballeros. Esto es. Eh, bueno, una de las cosas que vamos a estar teniendo ya por aquí. Movilización de esos mmm, Raviers Todavía completando esa flota ¿eh? Por parte de Max Max que está a punto De llegar otra vez al 200 ¿eh? Puf, eh, Pues cuidado con esto ¿eh? Como sigue llegando Al 200, 200 y 200 Se le puede llegar A complicar la vida Y muchísimo Aquí vemos un poco La diferencia de suplice ¿eh? Puf, Yo creo que Jung Lo tiene bastante complicado Sinceramente ¿eh? Ya simplemente A diferencia de Aletec. Max da miedo Da muchísimo miedo Otra trampita más Que ya pone ¡din! ¡Papá! <laughs> ¡Madre mía, cómo le gusta a Max las Stones, eh, papá! ¡Cómo ha volado todo! GG Muy bien aquí Max, eh Como siempre, ¿eh, Max a, a lo suyo, eh Con la cama, con la tranquilidad ¿Ves? ¿Es conocido viejo jugador o es top? Bueno, es de los viejos realmente Lo que pasa es que también se cambió el nombre Nunca ha sido un top player a nivel gran escala, pero siempre es un buen jugador. Es ese típico jugador. Correoso, como le solemos decir. Con. Obviamente, eh, sin, sin. Sin querer ofender, ni muchísimo menos, eh, Pero correoso de esos que te dices. ¡Puf! Cuidado, eh. De los que te molestan, eh. Es de los que te molestan fuertemente, este. Así que hay que tenerlo siempre en mucha consideración como te toca en una ronda, eh. Da igual el torneo que sea. Ya os digo, eh, es de los eh, que, que molestan. Tiene que molestar. No, no, no es un jugador fácil de jugar. Bueno, pues señores, eh, yo creo que esta ha sido la segunda partida por, eh, por parte de Maspax, O sea que habrá pasado a la gran final. Esto, algunos de vosotros estáis contentos. ¿Por qué? Porque hay presencia de en esa gran final. En la segunda semi está Hastem. Y no sé si está jugando contra Manao, contra Lambo. O todavía eso. Están decidiendo esa o sea, cuarto de final. Ya sabéis que eh, en este torneo nunca vamos eh, en, en paralelo a lo que se refiere a rondas. Así que tocará esperarlo un poco más. Yo digo, esta semana eh, lo, lo que haremos será eso, ¿vale? O sea yo no voy a castear obviamente no voy a castear lo que ya se que se ha hecho pero y que al final habéis tenido realmente una muy buena representación de habla hispana con Lucy Vortex eh, Bon Enki ha sido una locura eh, el elenco de castes que ha habido en, en gamers eh, yo lo que haré ya te digo yo como yo sí que vi el torneo principal y como prácticamente todos vosotros habéis visto la victoria de Reynor eh, lo que sí que voy a hacer es intentar mirar lo del torneo de leyenda de StarCraft 2 que nada me pude ver dos partidas mientras estaba currando y lo de Broguar, que nada, he visto 20 minutos de, de ese Broguar y tengo una ganas locas. O sea, ayer ya me pipié un poquillo, así puede decir. Y dije, no, va, tranquilo, esto lo quiero ver en Twitch con, con todo el mundo. Es que... Yo soy muy fanático de, de Brawlward también. Y cuando vi eso con esos nombres, tío, ya, ya se me estaba viendo la piel de gallina Nada más empezar la primera partida y dije: Voy a pagar esto, lo quiero ver con tranquilidad, eh, lo quiero ver con todos ellos. Así que será un poco lo que iremos haciendo. muy hablando de Roma, hablando de uno de las grandes leyendas de, de Games, ahí está Enki. Vaya currazo se han, eh, eh, se han pegado. Qué contento estaba cuando os veía las medias de b tío. Decía, ole, 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 mis niños, cómo la están estallando fuertemente. ¿eh? O sea, súper agradecido de poderlo ver. Los iba teniendo en el móvil, los iba mirando cuando podía. No entraba ni en stream, solamente miraba a los viewers. Digo, a ver qué, qué audiencia están teniendo. Y una tética bestialidad, señores, eh. Lo que han conseguido estos tíos, eh. Lo que han conseguido, bueno, y obviamente la producción y todo de gamers. Pero lo que habéis triunfado, os lo merecéis muchísimo, pa. Y yo por aquí de momento, bueno, esperaremos a, un poquito, ¿no? A ver qué. Cuando se nos lanza esa siguiente ya partida, yo creo que esto ha sido ya el, la primera semifinal en general. Y ahora faltaría saber un poco cómo se está desarrollando esa segunda semi. ¿eh? Ya sabéis que yo siempre me uno un poquito tarde. Gracias por ese plástico de follow, guapetón. Cada vez más cerca de esa meta de los 10k, que es el objetivo al final para poder hacer ese especial 12 horas. Que os lo juro os puse yo, me puse la meta de 10k porque yo decía, no voy a llegar y no voy a hacer los, las 12 horas ni pagando. Y me la voy a comer con paradas, eh. <laughs> Me la voy a comer, pero con patatas, tío. Cago en la hostia. Mira, por cierto, está jugando Hasten contra Mana, eh. O sea, se confirma que la final va a ser un pipi. No sé si estará Mel por el chat, pero si está Mel por el chat ahora mismo es el hombre más feliz del mundo, eh. Pues fue la coña, es Maxpass contra Hasten o contra Mana, eh. O sea, es un clasicazo de locos eh, europeo. Se nos vienen cositas, eh, tochas, eh. Muchísimas gracias eh, a eh, todos aquellos que, que estáis eh, por aquí. Mira, tengo por aquí a Enki, tío, que... Eh, pa, no me lo carga ahora o cómo va el tema. Opa, opa, opa. Ya está otra vez Twitch que va fallando. Joder, ¿qué le pasa últimamente a Twitch, eh? Esto va de lado, eh, Twitch. Producción. porque Twitch va de lado últimamente? ¿Qué es lo que le está pasando a Twitch? lo digo porque ahora mismo a Enki le quiero dar el, el VIP que mínimo no tío que un tío como, como Enki tío eh, que darle ya solamente por todo lo que hace este hombre a, a Starcraft 2 y bueno todo no, todo lo que ya ha he hecho no no, no, no no yo creo que poca eh, conozco poca gente que le ha dado más calor a los castellos que Enki os lo digo sinceramente ¿eh? y le ha, le ha empeñado más cositas a ver, ahí tenemos a Enki. Le metemos el bipaso fuerte. Ahí está, guardar. ¿Qué hace, ¿Qué hace Enki sin el bip? No puede ser esto. Una bueno, vez si nos empiezan ya partida. Opa, opa, que nos empieza a partir, No lo perdemos aquí. Eh, ¿Trabajarías con.? Sí, sí, sí. Me, me invitaron, pero no pude porque yo estaba haciendo las reformas en casa y toda la pesca, tío. Eh, tengo por ahí el correo. Si queréis, os lo enseño, eh, para que veáis que Megames eh, fue espectacular. Eh, habló conmigo y todo. Eh, incluso yo también iba a estar por las mañanas, eh, y ya digo, fui yo que dije que no, porque básicamente no tenía la oportunidad de poder llegar a hacer un stream en condiciones. Básicamente porque había mm, obras en casa, se hubiesen escuchado también con la retransmisión, hubiera sido un cachondeo, y obviamente era un torneo demasiado importante como para eh, estar yo eh, casteándolo mmm, como podía, ¿no? Entonces eh, preferí echarme a un lado. Sabía que ya me habían comentado que habían estado a quien habían elegido. Yo estaba súper tranquilo. Sabía que realmente iba iba a funcionar bien y así fue. O sea, así fue. ¿no? Que no creo que que Gamer le me echara a ayer sinceramente. Y eso es muy bueno, veo. Digo, el nivel que había de casteo era, era increíble. Estaba a lo mejor ahí, ¿eh? sin sin ninguna dudas. Así que ya os digo, chicos, que, que no fue por game, ese eh, game me invitó y lo digo aquí abiertamente, eh, o sea, no, no, lo que, no, al final no, no pude estar yo básicamente, pero por eso, por las obras en mi, en mi casa, ya habéis visto que el setup me le he cambiado, me pintó las paredes de blanco, la casa la he pintado toda yo, pero había otras cosas que ya no podíamos hacer nosotros, hemos tenido que esperar, bueno, hacía un poquito de show por las mañanas, que, que al final es eso, me han pedido por estar casteando, pero... Ya digo, que fue, más, fue culpa mía 100%. Bueno señores, vamos a esta siguiente partida. Y es que tenemos la parte superior de esa pantalla. Jugando contra todos. Él es haster. Ya aparte inferior quiero una pantalla. Representatando de tu abrazo para todos. Él es Mana. Bueno señores, veremos a ver esta segunda partida, ya digo, realmente nos retomamos en un momento ya final de esta SL Open Cup con mucha presencia protos en este caso. Era muy normal, ¿no? Realmente al final los grandes jugadores también europeos todavía vienen con esa resaca de games, era normal que no participaran, pero bueno, ya sabéis que Max, por desgracia para todos nosotros, eh, no lo conocemos, ¿no? No viaja a estos eh, torneos eh, presenciales, con lo cual, mira, menos tenemos esa oportunidad de, de poderlo tener aquí dentro de ese es open Cup y de poderlo llegar a disfrutar en este en este evento. no Aún así estoy tranquilo, ya sabéis que yo no soy particularmente un gran fan de lo que se refiere a los eh, Mirror Match en este caso. Pero bueno, ya os digo que, que, que tenemos un PvP, tenemos dos grandes leyendas, y es como un poco la típica, ¿no? El, los eh, viejos contra los nuevos jugadores, ¿no? Tanto Hasten como Mana, pues tienen ya eh, un recorrido muy extenso en StarCraft 2 y MaxPax, podríamos decir que prácticamente abre su inicio competitivo, ¿no? ¿no? No tiene una carrera de dos, tres años, mientras que Mana y Hasten, pues prácticamente llevan aquí más de una década, ¿no? Dándose ya de, de palos en StarCraft 2 bueno, Mana tenemos aquí escondiéndole un poquito el pilón, un pilón que creo que le ha llegado, a ver, cuidado con Hastem en este caso, que ahora sí que ya esconde, mira, justamente la había visualizado con ese Scout. Bien, aquí doble stalker por parte de ambos eh, 12 jugadores. Yo creo que realmente esto lo hace un poquito Hasten para poder ver qué tipo de salida va a hacer aquí Mana. Ya está, yo creo que no ha llegado a poder llegar a visualizarlo. Lo baja ahora. Así que está es muy inteligente en este caso, mana. Pero buen gesto técnico por parte de Hasten, ya digo. Lo hace básicamente para ver qué tipo de salidas es, eh, está haciendo con Trincante. Si es un doble stalker, un doble aleta o un stalker centry, ¿no? Que son las tres variantes que puede ser hacer La sonda que se, se le muere. Ya a partir de aquí ya no va a poder hacer mucho más en este caso. Bueno, natural por parte ya de Hasten y veremos mana a ver qué se le llega a ocurrir aquí. En pior y tendría que expandir también. Ahí lo tenemos. Segunda base ya por parte del jugador de Telequid. Por partida muy estándar. ¿eh? Tenemos coins de de Hasten, el cual va a intentar bostear rápidamente ese Blink Stalker. No tiene mucho más de momento. Partido de tenis vamos, eh. Uf, ya veis aquí los dirutos apareciendo. <laughs> dirutos Blink Stalker, eh. Oye, poca broma, eh, con esto. Poca broma ya con esto, eh. Ya, hermano, no es necesario, sí, 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 aquí, tío. Los que trabajamos desde dentro, tío, o sea, siempre le hemos comentado, cuando son tantas horas de casteo tanto tanto sacrificio, tío, hay que agradecerlo, tío, que estuvisteis al pie del cañón, tuvisteis pico de 5 k de viewers, tío. Creo que... Eh, no, yo no recuerdo la última vez que hubo un canal de habla hispana con tanta audiencia, eh, y quiero que eso realmente es 100%. Gracias a vosotros y a la productora, hicisteis un torneo increíblemente, los jugadores siempre son los protagonistas, pero... Eh, a veces eh, a esas manos hay que poner una voz y lo hiciste brutal. Ya digo, eh, lo, lo poco que os pude seguir eh, fue, fue una técnica maravilla. Ya digo, a veces os tenía puesto en modo radio y eh, prácticamente podía seguir las partidas sin ver ni siquiera nada del game, ¿no? de, con lo cual creo que el trabajo que hiciste es, eh, fue brutal. Ya digo, me alegra muchísimo por Bon. Yo creo que Bon se merecía poder castear como un main cast eh, de ese calibre. Eh, Así que creo que fue una auténtica brutalidad lo que conseguiste hacer todos los casters en, en gamers. dice: bueno, joder, eh, Novak, buena chupadita de rifle. Eh, pues lo que tiene que ser, cojones. Hay que, hay que apoyar a la comunidad, hostias. Y todo lo bueno que le pueda pasar, eh, adelante con ello. Bueno a todo esto tenemos eh, Blingesa que bordeamos dos jugadores, eh, confiando en eso. Mientras tanto que tenemos robótica de borde a Bueno ahí se viene ya un poco lo que decía Marco, eh, posibilidad de, de interruptor por parte del proto rojito. Eh, mientras tanto Mana que, que va a apretar bastante fuerte en este caso, pero bueno eh, va un poquito el timing también, ¿no? Porque al final mientras metes la valla robótica, metes el inmortal, ¿no? Para hacer tiempo y con el inmortal ya consigues pararte bastante bien esto. Mana que quiere apretar, ¿eh? Clásico eh, Dos bases Full blink Con proxy gate Y a partir de aquí ya Full micro Y lo que den las manos, ¿eh? Pero que decíamos Hustem tiene esa posibilidad de robótica con lo cual tiene la, la posibilidad de real de, de poder meter esos inmortales. No obstante, eh, las adeptas que todavía no consiguen visualizar ese, ese proxy que realmente ya existe en partida son eh, números eh, ligeramente superiores por parte de mana. En el momento, nada ni importante porque al final Hustem tiene el posicionamiento defensivo. Con lo cual la batería le ayuda mucho en este caso. Se tienen que volverse a verse las caras. Aquí las tenemos un poquito ya lusurico. Mm. Tiene que mirar un poquito mejor esto, eh, o al menos hacer un focus más correcto. Eh, dado que al final, si dejas eh, tus unidades simplemente a Libre pegando a lo que se van encontrando con esa batería, es difícil realmente poder tirar algunos de los ataques abajo. Doble pilón, supply block, que se acaba de comer maná. Mal momento. Blim para adelante, llega el momento de tirarse con todo lo que tiene. Eh, obviamente, hay muchos ataques aquí, con lo cual, aunque me meta la super batería, pues hace ese focus, pero no, tampoco no estoy viendo algo real. Mana, si os das cuenta, ya incluso va metiéndose a tercera vez y sabía que no a ganar la partida en ese momento. Así que, sin más, eh, no ni siquiera lo intenta discutir, ni intenta realmente poder rebatir en ninguno de los momentos. Más allá de que ya está saliendo ese primer mortal, ahora por parte de Mana, eh, todavía no ha utilizado esa robótica eh, en Hashten, ni siquiera en la bahía. Y esto es una cosa que me sorprende realmente, ¿no? el hecho de que al final haya ido por ella, pero no, no la está utilizando ni siquiera. Tercera base por de ambos dos jugadores, la partida que se estabiliza en este caso, ¿no? Después de, de esas eh, pequeñas hostilidades, realmente eh, ya estoy viendo cómo se está confrontando todo esto. Merecemos unos eh, buenos torneos por año, la verdad que en Kibon la rompieron ayer, sí, no, y en general hicieron un torneo espectacular. No, a ver, esto anima y mucho, ¿no? Yo creo que los Gamers da una demostración de lo que es eh, una buena cobertura de un torneo, ¿no? El hecho de, de poder reagrupar a, a lo mejor de España a nivel casteo y producción te hace realmente contar con esos números que quizás puedan hacernos falta, ¿no? Yo creo que hicieron brutal, fue un torneo precioso, ya no sé si a la altura de la IEM, pero yo creo que al día de hoy podemos decir que fue el mejor, ha sido el mejor torneo del año. Buena micro aquí la batería ayudando muchísimo Tenemos el factor warpeo, el inmortal pegando por abajo Es inmortal que ya va a caer, pero ha hecho su faena En este caso la batería se queda así ya Energía, pero en cuanto aparezca el nexo Bueno, el overcharge ya lo había tirado, con lo cual No va a poder utilizar, oh, y sí que lo tiene todavía ya un mal cual lo que Ya de maná Sigue habiendo ese, ese warpeo, Como me gustan estas partidas Porque son full micro, no hay más que Que mi puro y duro Blink Starker contra Blink Starker... Eh, uf, eh, prácticamente es un tablas en el asunto. En este, en este caso, mismo seguro que es tener dos jugadores. Sale mana con un poquito más de, de army supply en este caso. ¿Cómo está apretando mana? Eh? ¿Cómo le esta Will Order de verdad que la tiene al milímetro? Creo que no miento, si tendrá unos 20 vídeos de, de cómo hacer esta Will... A lo largo de los años, eh, siempre le funciona, siempre le va bien. Los Zealots eh, para poder tanquear y tirar eh, sondas abajo son 18 las sondas que ha perdido. Aquí sí que acaba de dar un golpe sobre la mesa, Mana. Cuidado porque se nos puede acercar ese 1-1 en el marcador: 66-89. La diferencia de supply. Virgen Santa del Amor Hermoso. Lo que está jugando Mana en esta segunda partida, Cómo le está apretando las tuercas, diciendo: Sí, sí, lo que tú quieras, mi niño. Pero que aquí estoy yo, ¿eh? Aquí estoy yo y aquí estoy para quedarme, ¿no? Como se suele estar diciéndose de momento, todo fenomenal. Tiene que seguir, tiene que seguir apretando. Sabe que realmente ahora Hashtem está herido, ¿no? Huele la sangre, como se suele decir. Es el momento, es el momento, Se le ahora o nunca. Se le mete ya sobre esa propia natural. Cuidado por aquí porque se encuentra con ese proxy gay que se lo va a tirar. Pero mientras tanto, el que se cuela a casa es Hashtem, que le dice: Aquí estoy yo también, papá. Te distraíste. Y aquí ahora me cuelo yo. Y esto es ya hoy oh, la cancelación de ese 2 de ataque. Que duele y en el alma, ¿eh? 9 sondas más eliminadas. 40-64. Y aquí pega el recall. Y dice: Venga, hasta luego, Lucas. Si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? 13 sonditas finalmente, ¿eh? 37-64. La acabo de tumbar media economía. Cuarta base que se viene ya por parte de la hermana. O sea, Hashtag no tiene complicado, se metió en una cuarta, pero tiene que hacer algo. Eh. Mira, <laughs> cómo no, es la típica esta, ¿eh? Cuando un proto sufre, la carta del comodín de es los dtes. <laughs> es, es la de. la... Eh, si sale bien, sale bien, ¿eh? Ahí te metes en partida. Si no sale bien, bueno, ya estás fuera de partida, ¿qué más da, no? Quizás sí que habrá que a mejor te la. Mm, se te puede llegar a complicar un poquito de más. En caso de que a partir de 50 a 50 no te salga menos de 3, pero estamos hablando de un caso de emergencia, ya por parte de Hasten, ¿eh? donde tiene que hacer sí o sí el daño, si no, ya, ya se le va para abajo completamente. El problema es los números por parte de Mana, ¿eh? que ya son, son superiores a ¿eh? lo de su contrincante, y sí que realmente va a poder hacer poco. El pilón que se va a ya está, ya se lo. Bueno. Esa carga de Zealot, ¿no? Que, que también se vaya a subir por parte ya de Mana. Para mí es una herramienta súper importante en lo que se refiere a Bling que Porque aunque tú eches el Bling el Zealot se te echa encima. Así que mmm, es una herramienta que funciona a las mil maravillas. Mirar, ¿eh? Hasta eh. teniendo Hastem ms 1 de ataque. Eh, mana todavía no tenía ni siquiera esa upgrade, aún así iba ganando. Eh, qué importante ha sido realmente, ¿no? El, el haberle tumbado el 2. Eh, porque ahí sí que realmente lo, lo has hecho sufrir muchísimo. Y lo hubieses conseguido. Ya ahí al menos haste me ha tenido una gran oportunidad. Vaya momento después de pues, en vale, mana, no, no, no voy a ni castellar, estaba ya sufriendo por mí, conmigo mismo. Ay, perdonad, eh chicos, GG, bueno, ya se veía que mana tenía un, un número muy muy grande de unidades a partir de ahí ya resolvía, pues nada, tendremos de Sider, caballeros, eh, nos iremos al a siguiente game, Opa, que me estoy... La reve de Enki Simone ¿vale? ¿están disponibles? No, tío. Ahí está, ahí está la cosa. Eh, lo estuve yo también buscando para poder ver las partidas que no que no pude ver eh, yo y verlas aquí con, con vosotros y no no están está o al menos el único canal que he encontrado es el, el principal de ellos que es en inglés con lo cual no no, hemos, eh, no tenemos esa oportunidad sino yo ojalá eh, porque ya me hubiera gustado ahora que estoy de vacaciones completamente que no tengo nada que hacer pues yo te digo que me hubiera gustado haber podido llegar a, a ver esas partidas pero bueno Inclusiva te digo, el torneo de los eh, de las leyendas y el el de el, el que el igualmente de la leyenda así que lo veremos eh, por aquí, aunque sea con inglés veremos esos mejores momentos no veremos el torneo entero obviamente pero semis y final sí que la seguiremos eh, viendo Pero ya te digo hicieron un torneo espectacular Espectacular ya os digo, eh, que a mí me, me invitaron, que alguna vez me, me, me habéis preguntado mucho esta semana de que si no es que no me habían invitado, sí, sí, me habían invitado Gamer lo que pasa que es eso. Que yo estaba de reformas en mi casa por las mañanas y no podía estar eh, casteando un evento de tal calibre con reformas en casa, obviamente. Entonces por eso que realmente no, no, no estuve casteándolo, pero me invitarme, invitaron, eh. De verdad que fueron increíbles. ¿eh? El trato que tuvieron conmigo fue brutal. pues señores, pues empezamos la siguiente partida, tercera. Eh, con esto liquidaremos ya las semifinales y nos iremos a la gran final. Y en la gran final está esperando Max packs ¿eh? para que más o menos os hagáis una idea. Y vamos ya con ellos. Que tenemos en la parte inferior de esa pantalla. Representando a todo el de Greto para todos. Él es Mana. Ya super a de la pantalla jugando con Protoss Él es Hastem. Y bueno chicos, vamos a ver que cómo nos pueden llegar a salir estas siguientes Ya partidica, caballero, de momento ya estáis viendo Partida completamente estándar, ¿eh? No, no tenemos un proxy así de inicial Sería raro ver un proxy 4 gates o alguna cosa de estas Es una liga más baja así que se suele ver, pero... Aquí es complicado más ¿no? cuando te estás jugando ese pase a la final, ¿eh? Se me olvidó saludar no te preocupes, guapo no te preocupes, bienvenido guapetón y nada, tío. Eh, siéntete como en casa, de veratito No, no, no os preocupes, eh... <laughs> No os preocupes, no os preocupes. Yo os quedo igual. Bueno, tenemos que volver, tenemos dos jugadores, a ver qué tal ahora. Es, manejas tan, realmente tienen un estilo de juego bastante parecido entre sí, o sea, no es ninguna coña esto que estoy comentando. Aparte son dos jugadores que se conocen muchísimo, creo que... Con todas las veces que se han enfrentado entre ellas es prácticamente imposible, porque ya digo, con tantos años de competición en Vena que tienen ambos, eh, si no se han encontrado 50 veces, eh, diría que, 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 que menos ha sido imposible de todo ello, pero bueno, ya digo, que ya ver qué va a estar esta segunda partida. Contra Max Pax, es que tanto, Ma contra, tanto Mana como Hasten, perdón, eh, quien se enfrenta a Max, yo creo que Max tiene ventaja. Pero, hostias, eh, haciendo un PvP, yo siempre he dicho que los PvP tienen ese factor un poco random, ¿no? En, en el propio matchup, y ahí yo creo que realmente pueden pasar cositas, ¿no? Ya sabéis, eh, no soy muy fan de los semi match en ninguno de los casos, pero hacer un PvP y ser no Max, quizás pueda haber eh, cositas, ¿eh? El último que solemos ver con Max fue justamente cuando se enfrentó a Showtime y ganó a Show en, en media hora en esa gran final. Eh, esto es verdad que hace bastante ya meses. Ahí Max está en un momento de prime brutal. Pero bueno, ya sabemos que a Max el PIP, eh, como él dice, le pone bastante, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya veremos a ver qué tal Mana o Isharsten pueden enfrentar ese PIP contra Max. Las tuyas las veo muy a gusto. Súper agradecido, guapetón, ya digo. Eh. Intento traeros el mejor Starcraft posible. Casteado de la mejor manera. Dentro de mis trabas y mis cositas. <laughs> Pero bueno, si os lo pasáis bien, entonces ya, ya me sirve. Bueno, ¿qué más tenemos eh, por aquí? Eh, de momento ya les creo que se nos vaya para abajo ahora Entre un, una, una diferencia en tech bastante grande Mana que se nos va a ese Blink Starker Mientras tanto hasten que se nos mete con ese puerto estelar Con lo cual, dos jugadores que ya están optando Por una tecnología completamente distinta Para esta entrada dentro del midgame Así que, ya digo yo, chicos Que eh, ahí sí que tendremos que ver esos eh, enfrentamientos Cuidado con esa ETA Esa ETA que puede estar sufriendo Veremos si da tiempo a conseguir salvar Uy, oh, poca ha bailado con el shot Es último shot Ay, ese clique eh, de Starkers eh, la tenía hecha. A ver, lo va a conseguir rematar aquí, ¿no? Pero realmente voy a haberla ya finalizado un poquito más antes y he evitado prácticamente que lo hubiese visto de esa natural. Bueno, maná que se le va a tirar, ¿eh? Maná que lo ve bastante claro. Creo que es una buena lectura. Lo que cabe en sí es que eh, está viendo salida de puerto estelar, como ya sabéis, por parte ya de Hasten, Con lo cual, con un oráculo en sí, mmm, no te consigues defender de un proxy o de un ataque de este calibre. Entonces a partir de aquí sí que vas a tener que ir con bastante de cuidado, ¿no? Eh, mana que en el momento lo que hace es tocar un poco a la puerta, a ver cuál es la situación de Hasten dentro de, de esa natural. No hay prácticamente nada a oposición de ese oráculo, pero un oraclo donde ya tenemos dos es una batería por parte de su rival, pues es una situación ya resuelta completamente, ¿no? No, no va a sufrir mucho más ni muchísimo menos. A partir de aquí ya, ya sabéis, eh, no hace falta que os diga mucho más. En reagrupación de Stalkers, Warpeo, sumar números y a partir de aquí ya tirarse. Hastem que ya por su parte también deniega eh, esa natural, y dice: uff, este ya se viene y efectivamente ya se le viene. Empieza a warpear en casa, el problema es este, ¿no? Que se come un supply lock bastante duro. Doble pilón en casa, tomándose también con esas propias eh, baterías. Bueno, a partir de aquí ya van a realmente puede llegar a pensar un poco qué es lo que quiere hacer. La cosa es que va a tener el bling, Starket, que esto va a ser algo muy importante. El número de que también es bastante grande. Va a salir el Inmortal, que el Inmortal, eh, a ver, puede hacer un focus, pero obviamente van a se dejar a es por el camino. Así que está la cosa bastante tensa, las cosas como son. El eh, Prisma, por parte ya dejaste, pues. Es una herramienta muy buena para poder estar micrando. El problema es que, claro, al final, mana cuenta con ese blink y ahí te puede hacer un ótico destrozo. ¿no? no te puede molestar ni mucho, así que tienes que ir con bastante de cuidado. Uf, ese derecho ha sido un poquito para te digo, eh, ahí sufriendo, eh, al máximo. Sí, al final de esa letra le das un poquito de información, ¿no? A ver hasta qué punto de unidades tiene. Está claro que bajar es difícil. Eh, el número de inmortales, obviamente, va a ser elemental. Está la Sentry, que es una buena herramienta. Obviamente, metes Forfill, deniegas esa bajada. En caso de que realmente al final mana utilice ese blimp para hacer el salto hacia esa propia main, ¿no? Que para mí sería un error, ¿no? Contando un poco con las herramientas que tiene Hasten pero claro, eso es una información que nosotros tenemos desde este punto de vista. Entonces, entonces eh, yo creo que Mana aquí ya tendría que optar por meter esa natural, está haciendo un tipo de contain, yo creo que con esto realmente ya le consigue sacar ventaja dentro de la propia partida, También justo eh, Mana se viene con Sentry para hacerle el mismo favor, pero al inverso, ¿no? el hecho de decir tú no vas a bajar, mientras tanto yo mato, eh, meto esa natural y a partir de ahí ya voy avanzando económicamente. Gracias por los fuerazos de follows. ¿eh? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo está, guapitón? Hola, nada alegría siempre que te veo, Gastiano, esta canción de Detona? El placer el mío, guapitón, es mío, guapitones. Bienvenidos a todos aquellos que os vais uniendo a esta retransmisión. Todavía queda bastante tacas por delante. Recordar que esto es el desider de la segunda semifinal. Después tendremos la gran final, el cual ya espera. Tito Max. ¿eh? Ufa, el primo. Adiós. Pues cuidado con esto, eh. Un inmortal que se va para abajo. Pero se va a tener que echarse ya para atrás. En este caso, ya Que Veía que el engage ya realmente no podía hacer mucho más. Pero claro, Hashem tiene que ir ¿o? al final. Tiene que, que sacarse a su contrincante de, de esa natural, tiene que tener esa oportunidad de poder llegar a expandir como lo está haciendo Maná, si no económicamente ya los minutos eh, serían en muy malos como ya dejaste, porque obviamente económicamente se pondría por detrás. Ya lo tenemos otra vez apretando, ¿eh? Otro ataque que se va para afuera. Son dos inmortales el tercero que ya está llegando. Yo creo que con tres inmortales eh, se puede dar por satisfecho. Mana tampoco tiene los eh, números suficientes como para hacer simplemente un blink para adelante y acabar. Eh, se le complicaría mucho la vida haciendo un tipo de gesto así. Bueno, se le cuela la main. Aquí hay oportunidad de, de inmortal gratis. Pero ya va a ser difícil. Bueno, se lleva una sondita esperando otra vez a ese blinquecico. Uy, oh, se deja un par de stacks, ahí se deja uno. Bueno, no pasa absolutamente nada en este caso. Eh, a ver si aquí puede apretar un poquito esa natural, ¿no? Que yo creo que se tendría que ser el objetivo. Si, si llevar un par de sondas. El, el prima. Ahí el prima, pero el pino. Sí, el pino se lo consigue llevar. Bien ahí, te digo, ¿eh? Buenos gestos técnicos. De momento, mmm, ganando tiempo. Va a volver a hacerle el salto. Esto es, eh, vamos, una tortura, ¿eh? Sinceramente, cuando ya te hacen estos bailes... La verdad es que lo pasas muy, pero que muy mal. Ahora sí, le hace el saltito para abajo. Un inmortal que se lleva, Observe que también se derrite. Buen movimiento, por parte de Alemana. Que realmente está haciendo las delicias, ¿eh? Con esos Stalkers. Bailando a Hastem, Molestándole. Natural. Main, Main, natural. Constantemente. Mmm, saltándole por todas partes. Y obviamente, mira lo que se viene ahora, ¿eh, papá? Mira lo que se viene ahora. Pues ahora sí que puede estar en serio el problema ya. Hastem, caballeros. 31 teniendo las ondas, pero eso no es lo importante. Lo importante es la diferencia de la misma. Le va a hacer un blink para antes de locos. No hay ni siquiera la batería. Yo creo que lo puede llegar a hacer, ¿eh? Puedo hacer el saltito. Ahí está. Encima llega con un inmortal. Ahora ya. Eh, mana. Lo que le faltaba. Pues esto va a ser GG. World player caballeros. Mana que va para la final, eh. Cuidado porque tendremos... Tendremos dos estilos muy agresivos en la gran final, eh. Tanto Max como Mana juegan a esto, eh. Uf, me gusta, eh. Me gusta, me gusta lo que podemos tener. A ver, tengo una pelea con el micro de lo con señores, ¿eh? <laughs> Porque me le cambia como medioresito, a, a la cámara no se ve, pero yo sí que lo noto, ¿vale? Y tengo una pelea con él que no sé cómo ponerlo ya para que realmente no me moleste. Yo sé que tengo el brazo de ¿eh, señores. Bueno, chicos, que GG o el player, que partidaza de momento por parte ya de mana, que se consigue meterse en la gran final, ¿eh? Tendremos otro PIP, formato mejor de 5, max contra mana. Se vienen cositas, eh. Se vienen cositas, señores. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Como, como se suele decir por ahí. Muy superior mana aquí, eh. Sí, sí. La verdad es que se la he visto bastante, bastante bien. Eso que veíamos en. Bueno, veíamos no. Pero nos metíamos en esta serie con. Con, con un mana que estaba por debajo. Que empezaba hasten ganando con, con ese 1-0. Y. Bueno. Mmm, ha conseguido hacer ese comeback en meterse ser la gran final, ¿no? Me dice por aquí mana packs. <laughs> sí, sí, es un poco la, la final que vamos a tener ahora, ¿no? Este Packs contra, eh, contra mana. Eh, duelo de Protos en esta gran final formando mejor de 5, recordad. Y nada, como siempre, chicos, un gusto. ¿eh? Ya sabéis que... Publicamos todo esto contenido en el canal de YouTube. También las, las emisiones y los casteos. Así que en YouTube lo tendréis esta madrugada. Y tendréis justamente esta emisión. Si, si no vamos mal. Eh... En, con la plataforma pero esta madrugada tendréis que tenerlo ya subido pasa que se un poco más se metes en el en el HD en, en alta definición porque se sube en calidad estándar digamos y ya acabo de otras dos horas más y lo tendréis en, en HD pero aquellos que realmente no podéis aguantar malas ganas pues lo tendréis ya subido en, en alta definición muy rápidamente y seguramente en cuanto ya terminemos, no creo que haya sido un directo muy largo el día de hoy. Eh, llevamos una horita de directo y ya estamos en la gran final. Así que yo creo que sobre las 11, 11 y cuarto ya finalizaremos. Así que haremos dos horas y pico de este, de este evento. Bueno, pues señores, pues eso, gran final. Leches. Tenemos PvP. Hay alguno en el chat que estará contento, ¿eh? Creo que está Mel por ahí. Si está Mel, bueno, Mel se va a la pantalla grande a ver esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo no lo conocemos? ¿Cómo, cómo se lo goza, eh? Estas cositas. ¿Cómo le gusta, eh? Bueno, pues nada, caballeros. Eh, yo digo que, que estamos a 50, ¿eh? en los 10K. Se me está complicando el asunto. ¿eh? Yo yo que estaba tranquilo para no tener que hacer el 12 horas y me lo puse con un objetivo alto. Digo, bueno, Llegamos a los 10K de follow y hago, hago el especial 12 horas. Joder, ¿para qué he hablado, señores? <laughs> me la voy a comer fuerte. ¿eh? Me la voy a comer fuerte. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, yo encantado ¿eh? de, de hacer ese especial 12 horas en caso de que lleguemos a los eh, 10k eh, Ojalá, ya digo, ojalá, ya que estamos eh, en ello, ojalá ya llegamos antes de que plegue O sea, antes de que empiece a trabajar, mejor dicho, pero antes de que, que dejemos las vacaciones Porque si no se me va a complicar ese 12 horas para poder hacer, y bueno, al menos, menos si tenemos la ocasión, pues lo haremos Y a partir de ahí ya a disfrutar, caballeros, a disfrutar al máximo posible bueno, cuenta atrás ya recesiva completada, chicos. Vamos a empezar esta gran final. Hoy han ido, han ido rápido, eh. Babylon como primer mapa elegido. Max contra mana. Os decíamos, eh, el duelo de protos muy agresivos Somos dos eh, jugadores, así que realmente podemos esperar absolutamente todo. Favorito, yo creo que Max es el favorito para poder ser campeón. Pero ponemos bueno, eh, aquí puede pasar absolutamente todo. Esto es un pipi. Vamos con ello Y es que tenemos en la parte inferior de esta pantalla jugando con protos Max Pax. De la parte superior izquierda de la pantalla, jugando con protoss, él es Mana. Bueno, chicos, pues eso, ¿eh? Que han ido rápido. Aquí no, no han esperado absolutamente nada. Han dicho, escucha, vamos a darle ya a calorcillo. Vamos a empezar esta primera partida lo antes posible. ¿eh? La verdad que hay ganas, se le puede ver visualizar una, una final de estas características. De momento ya tenemos cierre sí, volver a modos jugadores que se refiere a la natural. No en la main, que ya sabéis que aquí se puede cambiar, de verdad que en este mapa en concreto lo más normal es este en en natural. Ambos dos jugadores que van al estándar eh. Ya digo, a partir de aquí ya pueden pasar Más cositas, ¿A dónde? Dentro de ese ya habéis visto A Mana, ¿Cómo, cómo le gusta Jugar eh, con esos proxy gate, datos En bases, con full blink Stalker, que parece sencillo De parar, pero no lo son, no son sencillos De poder parar ese tipo de ataques y al final El kit con minojos ojos con él, ¿no? Doble gas que ya asimila en este caso Max. Eh, Mana que de momento todavía no asimila ese segundo gas. Cuidado con este conteo que puede ser bastante importante. Y efectivamente, ya tenemos Proxy Gay por parte de alemana. La primera y en la frente. El jugador de TeleWay que empieza fuerte, eh. Dice que estamos. Aquí te lo presento, eh. Me gusta, me gusta, me gusta esas tácticas, eh, mis niños. Se las voy a empezar a copiar, eh. Si algún día hacemos un comeback a, a Starcraft 2, con protos, otra vez con la main. Voy a estar viendo los streams de mana, ¿eh? Se le ve juguetón en el pipi, ¿eh? Así que ya pone ese, ese segundo gas Saliendo ya con CEA Como se está oliendo algo Como se está oliendo Porque le falta el segundo pilón a, a mana en casa ¡Opa la pillada, mi niños, eh! Se vinieron las cositas, ¿eh? Le dijo, no, no, pero por aquí no vas a pasar Bien ahí Max, que ya sabe lo que se le viene A ver, también es verdad que el Proxy lo tiene en la misma frente La cosa es que igualmente Ese Proxy Gate que va a llegar Está llegando ese esos primeros strikers. El Cero strike que dice, vaya que voy Ay, 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 dile que sí, dile que sí Dile que no, ay Un chico, ahí, no, para poder hacer un Body Block Aunque sea, que tuviese que dar un poquito más de vueltesica sí, Bueno, saliendo adentro el Stalker que está llegando, vuelvo a recordar Puerto Estelar, por parte de Max, Mientras este está metiendo, pues, eso. Está metiendo un Puerto Estelar en la parte trasera. Mana que viene otro pilón cinco más a ver si consigue y aguantárselo. Pero ese pilón que puede llegar a caer, eh. Cuidado, eh, cuidado. Aunque tal cual caiga prácticamente ya tendremos el otro. Así que tampoco hace tanto problema. Es prácticamente perfecto timing, eh. Mira, mira. ¡Pum, pam, <laughs> Oye, buen timing, eh. Border de mana en ese segundo pilón, eh. Ha quedado prechocho. Bueno, ese por cierto, que está muerto. Si sí, no, si sí, no, si sí, no, si sí, no. No, de momento se consigue escapar, ¿eh? eso sí. Max ya sabe lo que se le viene. No sé si iba, le va a meter un borrate aquí para conseguirse defenderse. Veremos. Diría que sí, ¿no? Borrate. Doble Starker. Eh, mana que va... De momento va a hacer daño. A ver, tiene que hacerlo, ¿eh? Que no tiene natural todavía. O sea, que sí o sí tiene que ir. Uf, se le cuela el Starker ahí. Ay, 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 eh. Ay, 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 con esa cola... Esa que está emitiendo oráculo. bien cuadradísimo los tiene, ¿eh? Si el segundo hasta que es que no sé porque está metiendo uno oracle Yo creo que en el borring lo podría hacer. La batería que se batía para abajo. ¿Qué tenemos en casa? ¿Tenemos batería? No tenemos en baterías Para pegarte porque... de mal. a La que le hacer daño, pero claro, no te puedes pegar con él en, en casa. Max el anónimo, que no ha ido a los eh, gamers 8 con la pasta que daban. Ya, 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 ya. Lo de Max es una cosa de verdad, eh. Alucinante, ¿eh? Pues esa batería hace mucho daño, eh. El Sidoracle sí, que ya está por aquí, le ha tocado un poco. O sea, ¿hasta qué punto va a conseguir defender esto ya? Mira ese ataque que se queda a uno de vida con super batería. A partir de aquí se va a tirar ahora sí. Claro, el problema es aquí. Uh, Le llega automáticamente ya la batería. Mala suerte ha tenido aquí Max, ¿eh? A una, una fracción de segundo donde le ha volado 5 gurros ahí. Como se suele decir, batería que tiene que cancelar. Uf, a partir de aquí sigue apretando. Otro más, otra batería que se va de eu. Ay, 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 se te se ya un poquito más para atrás. Pero ahora Maxi ya que sigue, está sufriendo. Mana que se cuela hasta la cocina. Cuidado ya con esto. Porque la mina aquí no hay protección, ¿eh? no hay baterías, no hay absolutamente nada. Y tiene que pulear de sondas. Aún bueno, así, no la creo que también ha estado haciendo daño. De momento 4 para 4. Llega el borret. Hola, ¿cómo estamos? Está comentando ese borret. Pero es que Mana no tiene batería, no tiene expansión, ¿eh? o sea, sí o sí. Tiene que acabar la partida aquí. Lo tiene complicado ese borret que va a morir, sí, pero. Se queda melmado, eh, aún así Aparecen tres ataques más, sigue el Toma y daca. Cuidado con ese pilón, eh es Un pilón de dos es verdad que hay tres Baterías ahí para poder darle un poquito de juego, pero Se le puede llegar a Complicar y mucho esta situación, eh Sigue apretando, sigue dándole change Otro que más, pues cuidado Con Max que se va para abajo, eh Aparece el Borre Dale, dale El Borre que va a aguantar ¿eh? Como si fuera un dios aquí con tanta batería, eh Foto war que está intenso esto, eh. Y el oráculo por ahí diciendo, bueno, pues, se ha quedado bonito el día, ¿eh? ¿Cómo lo está intentando aguantar? Le mete pilón para hacer un body block. Tiene cancelado porque sabía que le voy a hacer one shot a ese pilóncico. Ahí el Borre Ahí el borre, que no aguanta. Se que, no que se ha un poquito para atrás. Utilizando otra, nuevamente de sondas. Se borre que es inmortal. Nunca mejor dicho. Sigue que pegarás. Espérate que se lo va a intentar rescender. Va a seguir ya ese segundo, el Borrate. Pues cuidado, eh. Si... Es que expandir ahora se le complica, eh. Tiene 12.25. A ver, hay una gran diferencia de sondas, eso sí. Y sigue perdiendo. Cuidado, no sé qué está haciendo aquí con la borrecha ahora. Que se está durmiendo tela. 9 sondas, 10 sondas. Son 10.25, eh. Hostia, está muy densa esta primera partida, eh. Tira recao. A ver, no tiene expansión, pero. Está muy por debajo Max eh, Igualmente en esa zona Yo creo que le da tiempo A poder meter esa expansión No le hace falta La pasta a Max por, eh, Porque dicen que es un príncipe O algo así, ¿no? Que por eso realmente No, no, no revela su, su identidad Eso dicen Eso dicen que es uh, alguien De alguna casa real Eso se comentaba por ahí Pero pff, a saber Os he para atrás, pero igualmente es que Max está tocado, eh. O sea, tiene los dos borrets, sí, pero es <laughs> que no tiene mucho más, eh. Bueno, a le va a ayudar, obviamente, a ganar un poquito más de tiempo, pero uh, a ver. A ver, es que mira, puede decir mío, ¿eh? este, Tiene dos bases, sí, pero es que no, no tiene mucho más ya en este caso. ¿eh? Te lo digo, está tiritando ahora mismo, eh. Está tiritando, encima se le cuela la ETA, lo que le faltaba ya para seguirle molestándole natural así de que de Max, Park, que sea por parte de Max eh, Pero por parte de mana lo diré bien ahora perdón eh, lo que diga le da tiempo eh. la partida se va a estabilizar pero yo creo que al final ha sido muy bueno el ataque de guardia de mana se le voy a ir complicándolo pero al final como conseguí hacer ese daño económico pues finalmente Sí que para que Amanalo lo dejaba a ti, eso no el, uf, Va a perder también el, el oráculo Aquí se acaba de dormir, pero de una manera muy bestia Metiendo ya coins el segundo oráculo Es pues que los oráculos son muy caros, eh, Max No está como para poder meter este tipo de unidades El Proxy Pirón que se va ya para abajo Pero bueno, ya el año está más que hecho No le podemos pedirle muchas más cositas en este caso Y bueno, pues de momento esto es la primera partida, eh Vaya 8 minutacos, de los cuales 6... No han parado de darse por todos lados. Han venido con las ideas muy claras. Lo que os decía, ¿eh? Un pipí donde al final Maná es un jugador muy agresivo. Le gusta coger esa iniciativa, pero es que Max también, ¿no? En este caso, esta primera partida, pues ha sido Mana, ¿no? Quien ha cogido esa iniciativa. Yo creo que en las siguientes también veremos algún tipo de estrategia por parte de, de Max parecida a esta. No obstante, 29-30 se si igualan. Cuidado con esto, ¿eh? Porque al final, donde veíamos ese sufrimiento con la misma de Max, ahora están 50-50. Y falta simplemente que equivalan en, en Army Supply, ¿eh? Ese oráculo que ya está toda vez por aquí, el problema es que va a ser bastante complicado que ese, que ese oracle consiga hacer algún tipo de daño realmente, ¿no? Al final Mana en casa está bastante bien defendido, eh, pero lo decíamos, ¿eh? Quiero volver a destacar esto, donde había la mitad de workers que expone encima que es de Mana, ahora ya hay un 50-50. Así que cuidado con, con esa economía, no con ese 50-50, que en el momento la han sabido aguantar bastante bien. Max que se está reponiendo increíblemente de ese daño sufrido el oráculo que, que es que no para ¿eh? de intentar eh, buscar esa manera de conseguir hacer algún tipo de daño consigue entrar Yo, tío, de momento tampoco nos es que lo esté consiguiendo de una manera muy 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 bestia pero ya te digo ¿eh? va, va haciendo de las suyas y eso al final es lo más importante tenemos el warpeo de los starkers caballeros bueno mana que va a intentar seguir metiendo calor en la vuelta a establecer la energía ese, ese Gate. Ya creo que tenemos metiendo trampita. Veremos si se la come. Bueno, mana ha tenido que visualizar. O sea que tampoco tendría que ser tan complicado. Ya sabéis que se puede hacer blink hacia atrás y te salvas de la Paris. Así que yo creo que es una cosa que realmente va a poder intentar hacer en este caso. Mientras tanto, 41-40. Es increíble que realmente estemos en este punto en el partida. Después de haber visto ese early game que hemos tenido entre estos 12 jugadores. Hostias, el Fénix alucinado que encima le pilla perfectamente. Yo creo que incluso ha visto el observer. Eh, mana que va a saltar. Uf, si salta, eh Uf, si salta la que hay aquí preparada, eh Uf, no ha he visto claro, mana, eh, eh Al final cuando se observa, ha visto que ha, habían cositas por ahí Y ha, ha decidido no hacerlo ¿eh? Lo hubiera pasado bastante mal, sinceramente ¿eh? Aún así, cuidado, que aún puede caer Esto no está de momento decidido Opa, ahí... Y blink no sé ¿en dónde quería cazar. Opa, están pasando cositas. Por aquí lo cazarle un poquito de más. Gracias por ese Zico de follow. Eh, Centuri, muchísimas gracias de todo el corazón. Ya estamos a 49. Eh. Tic-tac, eh, Se si me, si me acerca el momento de los 10K. Hostias, estamos cagados. <laughs> se va, se va a tener que hacer el, el especial 12 horas. Va, como le pegas en este? Se lleva un poquito más para atrás en este caso. Siguiente guarpeo le tira el observer para abajo. Bien en este caso, ya, cuidado, ¿eh? porque ahora Max está empezando a pillar una tecnología bastante importante. ¿eh? Tanto inmortal, Borraid, al final sí que hay realmente... Eh... Puede sumar eh, muchos recursos importantes Blimpa pa'lante, ahora sí, se decide ya, maná, tirarse ya con todo Le tira el inmortal, pero de momento no los burres que están aguantando Tiene que emigrarlo de la mejor manera posible ¿eh? Otro inmortal más, intentando resistencia, aguantando duras penas Pero es que aquí va a resistir Max, eh Aquí va a resistir Max Y cuidado porque se va a poner por delante la partida, eh Se va a poner por delante la partida Teniendo a la parte consecuente de esa tercera base mana que también tiene tercera ya solidada Y además que sigue Warpender, sigue apretando, eh no se echa para atrás en ningún solo instante Aparece también el inmortal y dice ¡Check! ¡Un momento, mi niño, eh! ¡Un momento, mi niño! Que te voy a intentar darte por todos lados, eh Pff, ¡Vaya duelo de titanes! Estamos teniendo con este mana contra Max Ahora es Max que eche para Pierde el borre también, y ante ello La posibilidad de perder esa tercera base Que esto sería elemental en esta primera partida Pero no paran de darse, eh Down, señores, eh! No me hago una pregunta, ¿por qué tienes desactivadas las explosiones? Mola mucho de la sensación de que falta algo. Lo tengo por cuando jugaba yo, la <laughs> verdad. Porque cuando jugaba yo me molestaban, me, me confundían mucho. A veces sale y a veces no, eh. Depende un poco de, del hueso de Army Supply. Pero ahora que lo dice lo tendría que volver a poner, la verdad que sí. Completo. Damn, señor, lepliquecido. Para adelante, caballeros. Va a aguantar a todavía tercera base, Max. Es una cosa de locos, ¿eh? lo que está consiguiendo defender. El PC le peta, no, 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 no peta, no peta el PC. Va a sobrar el PC con StarCraft. Pero lo tenía lo tengo desactivado de cuando yo jugaba, porque me, me molestaban muchas de las explosiones del juego. Pero es verdad que cuando caste, obviamente, pues mola que esté todo. o siguiente, guarpeo. Ya te digo, le intenta tirar a esa tercera base, pero no puede. 54-49, ¿eh? es que encima está por encima en drones, ¿eh? lo que está intentando aguantar. Es que es una locura, tíos. Es que Mana por encima en Army Supply. O sea, Max por encima de en Army Supply. Le quita la observe, la tercera que no ha caído, metiendo cuarta base a la mana. Minuto 12 de partida, pero qué 12 minutos de espectáculo nos están regalando, ¿eh? ¿Qué 12 minutos? Se están pegando aquí. Primera partida de un total de mejor de 5, ¿eh? La auténtica locura, caballeros. Hecha realidad, ¿eh? Y detes... <laughs> Se la juega, ¿eh? Los detes. Que van a hacer su aparición, ¿eh? Van a hacer el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? Sí, 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 ¿eh? Lo van a intentar de todas las maneras. Habida sí por haber. 5 GATS, carga 0 más 1 de ataque, esto es lo que va siendo por parte de mana, mientras por demás ya sabéis, los DTS eh, que van a hacer esa aparición, cuarta base por tirar de Max, un poquito ya por detrás de la de mana, pero bueno, al final, viendo cómo se ha yendo un poco la partida, un poco vaya, es decir, eh, también tiene ya prima, mana. Yo creo que mana se va a ir tirando un poco su ocupréis, van a llegar el 1 de ataque. Es que es increíble, eh. Vaya, vaya, vaya early game, eh. Vaya early game que se están pegando, o sea, es que de verdad se están dando con todo lo que tienen, con toda la tela ley. 124-120, esa es la diferencia de supply que hay actualmente entre esos dos jugadores. Y que lo van a seguir intentando, eh. Adiós al Starker que también se nos unta, por decir mío. Tenemos la de subir algún tipo de movimiento. Y es que ese lo que estaba confirmando justamente esa cuarta base, estamos comentando. Por el día de Max, siguiente, guarpeito, 8 Cealots, cuidado, 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 cuidado. Se lo tira el prima, pero eso sí, el guarpeo llega, eh. Son que están diciendo: Hola, ¿qué tal, mi niños? ¿Cómo estamos, por la casa? Toca apretar, eh, blink adelante, adiós a los inmortales, los tetes que dicen aquí estamos nosotros, creo que no hay Observers ahora mismo Por parte de la alemana, con lo cual se van a tener que echarse ya para atrás, eh, no le están haciendo muchas ondas, cuidado con esto porque esos océano se está muriendo ante la nada Porque no están haciendo daño económico, 57-59, lo que decíamos, Eso, ese observer es elemental, ahora no puede perder el observer, eh no puede perder Observer, hermana, porque es ahora lo que le puede dar la victoria de en Engage, eh. Mientras tanto, el prima que se va a colar, pues adivinar dónde le va a intentar meter esos SDTs. Buen warpeo por parte de Alemana, diciéndole, no, nope, por aquí no vas a pasar mi SDT bailando con el enemigo. Eh, se lo viene un poco complicado. Pero nada, si tiene que ya para atrás ese momento, bien resuelta esa situación, eh. Yo te digo, esta situación la verdad es que se están dando bastante bien. Mientras tanto, ahora 122-121 Con el 1 más de ataque por parte de ambos Jugadores 2 que se vienen esa tabla de producción Cuarta base es más que droneadas 67-63 minuto 15 de partida Estate lo que están jugando estos dos Esto es la primera partida de esta gran final No queréis manduca Pues toma 7 tazas bien dadas es, una, es que fuera coñas Es una partidaza la que están pegándose lo de que se intenta colar de momento tres ondas que se consigue llevarse no es mucho ahora sí que lleva el correbelide y es que mana que empieza a retroceder mientras que Max intenta intentando apretar de la mejor manera posible Blink otra vez hacia esa cuarta base se protege en casa de momento dice vente tú que yo me siento más seguro aquí en casita defendiéndome quinto nexo por parte de Are Max por pues la parte superior escondiendo el prima, ¿eh? Hay el prima, hay el prima que viene que, con ganas de, de fiesta, pero no va a haber esa oportunidad mientras Fares manakin se moviliza con todo lo que está teniendo, chicos. se Ya prepara ya el ataque, cuidado con ese observer que le da la información a de que tiene su contingente ya apretando. Tenemos ese recall que viene absolutamente ya con todo, donde de momento no hay baterías situadas en esta tercera base. Buen posicionamiento ahora por parte de Alemana, en la tercera que va a decir adiós, muy buenas, Desaparecer Y ya de momento todavía sigue teniendo los observers. Pues esto es un buen punto de partida por parte de Maná Mana porque le consigue sacarle bastante economía a Tito Max. Mientras que él tiene esa quinta base que también está ya llegando. Tiene que volver a reponer el nexo perdido. Cuatro de es. El blind del DT también se pintó carga de Calot más dos de ataque en este caso. ¿eh? Mana que vuelve. Hostia, es que lo de mana es de locos. Lleva apretando ya, pero vamos. Diez minutos de partida, sigue el número. Ahora es que exagerado por parte de Mana que tiene muchísimos stalkers. En su haber, hay ese recuento de sonditas que se quedan a merced de los stalkers. Del jugador de tiene Liquid que le dice, uff, regalito de Navidad. ¿eh? Ha tenido que cancelar la quinta base. Está a tres actualmente. ¿eh? Está a tres actualmente para 5 que tiene Mana. Mana que en casita puede estar que tiene algún tipo de problema. Si eso te que también se le están colando, perdiendo ya sondas en casa. El jugador tiene liquid, pero el número parece ser ya muy superior Da GG. Primer game por parte de mana, eh. Cuidado, eh. Lo que juega mana con los Pipi. Por favor, relájate, muchacho. Lo que juega mana con los Pipi. Sería el tercer game seguido de Pipi ganado, eh. Creo que le dé una tira a este muchacho, eh. <laughs> como le gustan, eh. Como, como, como le gustan estas partidas. Por Dios. Oye, señores, se me va la voz y todo a mí ya, eh. Buah, estoy pidiendo ya facultades de caster, eh. Por favor. Cada día estoy más viejo, señores. Os sea, acordáis antes que voy a estar casteando una semana de 12 horas y no me pasaba nada, eh. Ahora casteo cinco, dos horas y me muero. ¿Qué está pasando aquí, por favor? Me, me, si es que me hago viejo, señores, me hago viejo. Bueno, sí. bueno señores, que vamos a empezar esta segunda partida. ¡Joder! ¿eh? Yo sigo diciendo que Max para mí es favorito, eh, pero. Pero cuidado con mana, ¿eh? Que buena el mana que el pipi se le da francamente bien, ¿eh? Queremos paddle, ¿eh? Como os gusta, El derroto del blink que, ¿eh? Como os gusta, eh? Como os gusta, eh? A ver, a ver si nos dan un poquito de, de ese blinquecico, señores. ¿eh? Eso te lo que vayan apareciendo, en este caso. Como bueno, señores, recordad que formando mejor de 5, con lo cual posibilidad de punto de partido por parte de mana si gana este segundo game, ¿eh? De momento, para allá que vamos. Y es que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla jugando con Protos. Él es Max Pax. Y en la parte inferior izquierda de la pantalla jugando con Protos. Él es mana. Pues aquí tenemos, señores, a los eh, 12 protagonistas, a los dos titanes. De momento, mana poniéndose el primer punto en su casillero. Nos vamos a Royal Blood para tener lugar a este segundo encuentro. Una partida que puede meter mucha presión a Max, ¿eh? De perder este segundo game tendría que meter ya tres mapas seguidos. Oye. No se pone mal esto, ¿eh? No se pone nada mal. ¿Vosotros cómo lo veis? Oye, dame un poco también de feedback, caballeros. ¿eh? ¿Vosotros cómo estáis viendo estas eh, grandes finales? Prácticamente hemos visto solamente un game de cada semifinal y a partir de ahí ya nos hemos trasladado a esta gran final entre Max contra Mana, caballeros. A ver qué. ¿Qué os ¿Que mana otro proxy gate? ¿Eh? Es que mana le gusta esta estrategia y encima lo hace muy bien. Se siente muy seguro, cuidado con esa sonda que vaya con las gafitas de Dude Life. Va con cositas en la mente, ¿eh? Y manos planes, ¿eh? Planes impuros, ¿eh? eh de los que yo hago con Terran, o con Protoss en este caso jugando a una base. Y ahí que va, ahí que va, ahí que va, ahí que va. Le va a meter, le va a enchuflar, va a haber proxy, va a haber pilón. Hay pilón por parte de mana, ¿eh? No hay dos sin tres, comentan, ¿eh? Cuidado. Lo que ha aguantado Max Pax no es ni medio normal, completamente de acuerdo. O sea, yo hubiera sido Max y ya el primer en que me ha pegado de Starker le hubiera dicho, venga, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Pero si ayer fue la final estacada de este torneo, ¿qué es? Esto es la SL Open Cup. Este es un torneo semanal donde los pro players prácticamente se miden. No es como, bueno, algo que pueden tener como un uso de entrenamiento que prácticamente lo tienen ellos, pero con dinero que pueden ganar, básicamente, y también les, han, les dan puntos para la IEM. Al final, lo de gamers... Bueno, creo que sí que les dan. Claro, que les tiene que dar puntos sí o sí para, para el circuito profesional de la IM. Pero bueno, que todavía tiene que haber muchos más circuitos. Al final, ahí no se puede acabar. a pillada de, de, de esta sonda. La acaba de ver, pero vamos, al vuelo, ¿eh? La acaba de ver al vuelo y efectivamente no va a tardar mucho en verle ese proxy puerto estelar. No ha sido un proxy gate en este caso, por cierto. Pero la pilla ha estado muy bien en este caso. Aún no, así, otro piloncico más, ¿eh? Otro piloncico más. Ya sabe que por aquí se lo puede estar enganchándole. Pero cuidado porque esa deta también le está dando esa información del piloncico. También hemos visualizar la sombrita. Le mete la, de, la, de, la gatosia o a sea, todo de proxy. ¿eh? Lo de mana. Es una auténtica locura Lo que está intentando ya meter aquí O sea, es que no para constantemente este muchacho Le viene con todo Encima este pilón no se va a conseguir sacar no realmente no se lo va a conseguir sacar ninguno de los dos Pero obviamente Max ya sabe que se le viene con todo En este caso mana. O sea, que a partir de aquí realmente tiene que poner ya Algún punto de defensa fuerte en casa No fuera de que tiene esa natural Que obviamente la proyección económica va a ser muy grande por su parte Pero es que al final estamos hablando de eso De un puerto estelar y una proxy gate O sea, que se viene con todo el jugador de Liquid en este caso, y ahí lo tenemos apretando, ¿no? Mientras tanto, le siguen pegando. Se tiene que echarse ya un poquete más para atrás. Tiene que coger un poquito más de oxígeno. Porque obviamente se le viene una cosita complicada. ¿Y dónde va Mana? <laughs> Metiendo la natural en la gol. Mana está volando en esta final, ¿eh? Está siendo juguetón. Lo que me está gustando a mí lo que está jugando Mana. No tiene precio la deta que se consigue con las... está Hasta la cocina, pesa doble estar que le dice. Estate un momento que por aquí están pasando cosas. Buena micro, realmente esa sonda, ¿no? Pierde una. Oye, pues, pues tanta eh, buena micro por de ya de mana pero os digo, todo fue completamente desubicado, ¿eh? O sea, es que lo que menos hay es en la main de mana. Tenemos eh, esa natural, donde la Gold. Tenemos proxy gate, Proxy Puerto Estelar. Bueno, lo he dicho, todo fuera de casa y a partir de aquí intentarse defenderse de la mejor manera posible. En caso de Max, que sabe que hay mucho fuera. El problema es. esto, ¿no? La, la falta de información de esa segunda base que es... Lo único que realmente le falta por saber a Max, ¿no? Y esto es una información relativamente importante. Porque obviamente tú puedes dar por hecho de que tu rival está jugando simplemente a un exo cuando lo está haciendo a dos, ¿no? Y esa falta de información es crítica realmente en tus siguientes compases de encuentro. Metiendo de momento de inmortal. Y la cosa es que realmente no está gestionando mucho más esos oráculos. están metiendo en este primero que Pro, como así lo pierde, por cierto. no Hasta aquí no, no, no va a conseguir hacer demasiado de más. Pero claro, ese bling está que realmente aquí sí que le puede dar mmm, un juego bastante durillo. Eh, pero que os digo, eh, el hecho de tener una segunda base, que es una gol que está haciendo ya este Switch de sonda. Mira, la acaba de ver con esto. Esto ha sido una pillada padre por parte ya de Yare, Max. Esto es lo bueno. Ya sabéis, ahora acaba de confirmar que hay una gol. Automáticamente dice, vale, ok. Este tío tiene una segunda base. Me voy a tirar a por ella, pero insufactamente ¿no? La cosa es, ¿será suficiente, no? De momento, con este inmortal puede hacer muchísimo daño. Viene más, O eh, Oh, el segundo inmortal con esto lo va a conseguir ya. ¿vale? Lo va a echarse allá para atrás. Aquí ahora mana que va a perder muchísimo en este caso. Viene como consigue con, con si Prima, eh, se va a tirar, se va a tirar el push, le, le consigue sacarle ya ese, ese Proxy Gate ya va a tirar aquí oh, dirección natural, eh, como tiene que ser, ¿no? Si le consiste natural ya va a ser game, va a ser partida. Eh, pero es que ya te digo, lo, lo que está intentando jugar, man es muy complicado, porque obviamente se te queda toda la tecnología, toda la economía completamente abierta dentro de la primera partida, con lo cual muchísima facilidad por parte de Max para intentar hacer el máximo de daño posible. Y aquí lo estamos teniendo, eh como va apareciendo Tiene que pullear de sondas, no, bueno, pero claro, son dos Inmortales que tienes ahí encima, cuyo de botella Las baterías que no acaban de llegar, con lo cual Las ondas que tienen que ser puliadísimas Claro, son muchas las que está ya llegando a perder, son 10 11, 12, y esto no lo vas a conseguir Parar, aún habiendo dos baterías aquí Porque se te va con todo que tiene encima de tirar el pioncito Que le establece, bueno, pues aquí con ese doble Oráculo tiene que hacer el máximo daño posible, que encima se nos está haciendo Un foco, un foco fo y pierde uno de los oráculos GG 1-1 uno, uno en el marcador, caballeros es lo que os venga ya diciendo, ¿eh, chicos. Eh, era muy difícil que realmente, maná, si no consigue hacer ya un daño real dentro de ese early game, la idea de, para mí de natural en está bien, pero claro, siempre y cuando tú tengas esa delantera ofensiva, el hecho de que en final Max no se pueda mover de casa, sino ahí sí que realmente, pues no tienes mucho chance como para poder llegar a hacerlo. Así que nada, señores, eh, vamos a irnos ya de lleno a esas, esas siguientes eh, partidas, caballeros. Vamos a ir a, a disfrutar de este tercer eh, game. Este sí que ya concede el punto de partido. Veremos quién es el que se pone por delante en esta gran final. Vamos a ir a Dragon Scales. Ya digo, chicos, eh, el tema de gamers. A mí ya digo, me invitaron y todo, pero no pude estar. Eh, me vi... Ya te digo, ese, el semifinales y gran final me vi del torneo principal Pero lo que menos vi fue justamente el torneo de la leyenda de StarCraft 2 Y el torneo de Brewer, Que va a ser un poco lo que vamos aquí a reaccionar en directo, ¿vale? Yo creo que nos pondremos aquí un ratico Y lo iremos viendo así por encima No hoy, obviamente Porque hoy ya sí que en cuanto ya acabemos esta... Esta... Esta SL No sé si me iré un ratico al Fórmula 1 o algo más, ¿no? Pero no sé si... Ni siquiera si voy a hacer directo de ellos Simplemente me pondré aquí del chill jugando Y por lo demás, chicos, ya digo, eh, que... Aquí estaremos. Eh, me falta por saber cuándo voy a castear la KSL. Eh, que también tendremos a los pros coreanos. Esto ya lo diré durante la semana. Cuando vea ahí un instante, pum, me meteré o forma informaré. Le daremos calorcillo. Señores, empezamos siguiente partida. Así que vamos con ello. Y es que tenemos en la parte superior y izquierda de la pantalla jugando con Protos. Él es Mashbacks. Y en la parte inferior derecha de la pantalla jugando con Protos. Él es mana. Bueno señores, pues siguiente game, a ver qué nos podemos llegar a encontrar. Por aquí de momento tenemos el cierre natural, porque tenemos dos eh, jugadores, con lo cual empezamos exactamente con las mismas herramientas. Bastante bien esto. A ver quién coge la iniciativa ahora. De momento Manasio, el clave ejemplo de yo quiero mandar en, en la partida, yo quiero ser aquí el importante. Eh, la verdad es que... Lo está haciendo durante toda esta serie, pero no solamente en esta gran final. Lo sería injusto, por decir esto, por parte de Maná. Eh, faltaría saber un poco también en eh, esa semifinal, donde también ha cogido esas iniciativas, ¿no? Eh, con esos proxy gate. Eh, veremos, a ver, porque ahora ya no le ha salido realmente bien. Es verdad que ha sido inclusive un poco YOLO, ¿no? Lo que, lo que ha intentado Maná en esa segunda partida. Que poco más y, y pone hasta su alma de proxy, ¿no? Bueno, eh, veremos, a ver qué, qué se nos deleita con este tercer game. Como decir, sí, realmente ha sido partida rápida, pero es que no había mucho más. Max ha sido muy sólido en esa. Eh, en esa defensa. Y ahí es cuando realmente se ha conseguido llevar el, el game por delante. No ha sido sin más, ¿no? Son estos momentos de partida donde al final ya se estaba viendo. Mira dónde le va a poner eh, aquí el pirope. Esto, esto Max yo creo que lo va a ver muy rápido. No se lo va a comer ni de coña. Efectivamente. <laughs> es que este ya es la de. Tío. En mi propia main. En mi propia main, no, eh. Hubiese sido la gloria la Games contigo, amigo. Bueno, pero tuvisteis calidad. Estaba Bonenki, Lucy, Vortix. O sea, tuvisteis a un elenco de castes espectacular. Espectacular. Yo ya se lo dije a ellos. Digo, mira, ya sabéis que yo por la mañana solo puedo estar. Eh, ahora me habéis pillado las obras, pero en la próxima, si se vuelve a hacer, estoy. Ya se lo dije a ellos que, que sí que estaría. Que me comprometía que, que iba a intentar estar el máximo de tiempo posible. Pero digo, ellos han sido el primero que. Siempre lo comentaba, ¿no? Que he casteado las EMs, he casteado las eh, las SL Masters, eh, las DreamHard. Y, hostia, haber vivido un torneo como como espectador me ha gustado también, ¿no? El, el volver un poco a, a vuestro lado, ¿no? A, con, con los fans, con la gente, verlo desde fuera, reaccionarlo. Simplemente disfrutar, ¿no? De, de torneo, no solamente castearlo, sino simplemente disfrutando y disfrutando este valioso juego. También ha sido... 8, pero ya digo, el próximo ya, ya, ya estaré. O intentaremos estar ahí dándole amor y cariño. Bueno, todo esto sigue Mana metiendo proxies por todos lados. En este caso, proxy gay, proxy robo. Esto ya es de lo más fuerte que se puede llegar a hacer. El pilón que llegaba, pero obviamente se lo va a tumbar ya para abajo. Posibilidad de su playbook fuerte que le puede llegar a Mana en este caso. 35, 39, pero llegando ya con ese inmortal también, con lo cual. Pues lo tenemos ya apretando de la mejor eh, manera eh, posible. Estáis viendo justamente las características que se están realmente reuniéndose. Ahora saliendo ya con Borrete. Eh. En este caso, ya eh, no está saliendo con el Oráculo. Eh. No, no, no se fía ya, Max. Sabe que realmente por parte de Alemana le está viendo otro tipo de agresión muy, muy bestias. Muy buenas, culva, ¿cómo estás? Guapetón, bienvenidos a todos aquellos que se estáis uniendo a esta retransmisión y gracias por estar una noche más aquí visualizando esta SL Open Cup. Ya os digo, ¿eh? habrá más Star Cup, dado que reaccionaré al torneo de las leyendas de, de Games y, a, y veremos aquí el torneo de Bruguar, ¿eh? que no sé si lo pudisteis ver vosotros. Yo a mí me piño justamente con la reforma, no puede ver absolutamente nada todo ello, con lo cual eh, lo reaccionaré aquí un poquito en directo. Veremos eh, ahí las, las repeticiones que ya están publicadas en YouTube, por cierto. No, se sentía mejor en el traje de niña <laughs> Ay, sí, sí, tío. O, ojalá algún día podamos ver eh, quién es Max, tío, yo, yo ya, por los años que llevo también gasteándolo y todo, ya tengo ganas de ponerle cara a este, a este chaval. Bueno, todo esto, poca broma, lo aquí guardar de mano, mano. claro, que no, no está metiendo ni natural, ni siquiera hay una idea de ello. De momento es lo único que tenemos... Es una formación de Army Supply. Uf, cuidado aquí con Max, que se va con los dos Borrets por delante. Bueno, realmente puede pegar. Hay solamente dos Stalkers y las Sentries no hacen nada. Uf, cuidado ese, ese Prisma, que se venía muy valiente. Poco más y, y se lo consiguen pegárselo al vuelo, ¿no? No ha sido el caso. Son tres de los el Borrets. De momento aquí la defensa que está pegando Max es muy consistente. 34, 23. Y a partir de aquí a pegarse. Pero a mí me faltan Stalkers en esta composición. No puede entrar. Y sin Stalkers esto. Eh, te mueres no, no, no puedes entrar de ninguna manera Y lo estáis llegando a verlo Bueno, bueno, amigo con ese primo Salvando todo lo posible Ahora sí que ya se vienen esos stacks Que eran los que realmente nos eh, no, no, Nos faltaban, nos faltaban, eh Opa, y activación de escudos ¿eh? <laughs> El problema es que a Mana se le acaba el tiempo, ¿eh? literalmente El hecho de, de, de la cantidad de devuelves que pueden haber ya sobre la partida Puede ser una auténtica complicación eh, son tres que en momento no son números muy grandes ni siquiera importantes en este caso, pero obviamente cuando son cuatro o cinco pues ya pueden hacer un poquito de más. a Patrick aquí intenta pegar todo lo que se está movilizando, gracias por ser el le de juego, por cierto, guau, ¡Oh, mío, muchísimas gracias chicos y lo que te decíamos, pues lo borré que siguen sumando números, con lo cual la defensa sigue siendo todavía más consistente, encima se le clava la deta, ya es la leche también por parte de ya de Maná, son cuatro de las ondas eliminadas, 19-38, esto pinta mal por parte ya de, de Maná, como que se está viendo cómo se le está cayendo las ideas ofensivas en este tercer game que está intentando apretar. De todas las maneras posibles De momento no lo está consiguiendo Pero aún así Aún así va a tumba abierta Así que es el todo por el todo Que sea lo que Dios quiera Recordamos que esta no la última partida Pero sí la que concedía el punto de partido Volver de Are Max Vuelve otra vez a traer esa carga Y es lo que os digo eh, Que no lo consigue Que no consigue poder entrar De momento Pasándolo bastante mal, eh Chicos eh, Decía el número de, de Boris ya es impresionante Encima con las propias baterías Canons eh, Aquí no hay forma De poder entrar, ¿eh? Esto es el muro El muro fuerte Que tiene aquí montado ya Max Como dice por aquí Barco Proxy Contra Max Void <laughs> Yo creo que le va Como al al dedo Al resumen De lo que está haciendo Esta gran final, ¿eh? Chicos Bueno, el, el núcleo cibernético Que se nos va ya para abajo Ahora sí Bueno, a mí creo que está pegando Mana también Es brutal con esas primas Uy, uy Seguro que se va para abajo Pues el siguiente también Se va a ir para abajo, ¿eh? Si no mete energía rápidamente Llega también el inmortal. Eh, digo En casita, realmente, esto es la, la economía. 19.47, la diferencia de esos drones. Está siendo una final. Quitando la primera partida, que realmente se nos ha alargado muchísimo. Pero es que lo que ha defendido, Mana. O sea, Max se eh, ha sido un lo La mía que perdía, eh, pero defendía, defendía y defendía hasta el infinito del más allá. No sé yo si aquí ahora eh, le va a dar la vida como para poder seguir defendiéndose, ¿no? Eh, o poder seguir. Eh, mejor dicho, van apretando. Le va a intentar entrar por la propia main. Esa sonda es muy bien colocada por parte de Yare Max diciendo Che que se viene para aquí este. El problema es que ya, mira, la defensa numérica ya es brutal. Esto va a ser GG o el player, chicos. El prima que se va para abajo. 2-1 por parte de Yare Max Caballeros, cuidado ya con esto. Porque ahora sí que sí, Max Pack se pone con punto de partido. Y un game de llevarse esta SL Open Cup, señores. Let's go. Qué partida está viendo, viendo por parte de Max eh? Puff o sea, también, también hay que decir, ¿eh? En maná se está jugando aquí eh, Está intentando <laughs> Jugar Jugar con la 10 en la espalda De proxy todo lo que está pillando Eso, esto es un pipi en estado puro Y no están demostrando realmente estos chavales La verdad que no hay, no hay mucho más que puede llegar a decir Opa, ahí, vamos para allá pero sí está claro que ya cuando Max está en ese momento defensivo, con Natural, Cannon y 2-3 borrits ya es difícil, eh. Como no consigas sentarle menos con las aletas para poderte editar a la main. Lo pasas mal. <laughs> El resumen es, lo pasas mal. Y lo sabes que lo vas a pasar mal. Bueno, cuenta atrás ya activa, chicos, recordamos, eh. Podemos ir la última partida en caso de que Max consiga ya ganar, eh. Veremos a ver qué nos encontramos en un mapa enorme, ¿eh? como es este altitud. Así que veremos a ver cómo, cómo se nos puede ir desarrollándose. Este este cuarto game, caballeros. Tic tac, ¿eh? Tic tac. Recuerda, chicos, eh, que todo nuestro contenido se sube al canal de YouTube, eh. Eh, lo tenéis ahí publicadete, eh, Lugit no tiene ni constructores, <laughs> sí, 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 Lugit, pues el mío de mano a mano no tenía absolutamente ya nada. Pero lo que os decíamos, eh, que tenéis la oportunidad, lo subimos todo al canal de YouTube, ponéis pues, exclamación YouTube y ahí lo tenéis ya publicado, para me podéis seguir en redes sociales, eh, ponéis pues, exclamación redes, a mi Twitter, Discord y todo, hasta el TikTok os saldrá, bueno, el Discord tenéis que poner exclamación en Discord, ahora que está si es que soy un liante, si es que para qué hablo. Bueno, vamos para allá. Días es que tenemos, la parte inferior. Y quiero dar una pantalla jugando con Protos Él es más packs. Y en la parte superior derecha de pantalla, representando el Liquid con la raza Protos Él es mana. ¿Cómo están las cositas, eh, por aquí? My ladies, ¿cómo están las cositas por aquí? está la cosa tensa, ¿eh? Como, como nos gusta, ¿eh? Cuando está la cosa así de tensa, chicos. Pero bueno, iremos viendo a ver cómo se va desenvolupándose. A ver qué es lo que va a hacer Maná en este caso, que es el es que claramente está cogiendo la, la iniciativa ofensiva, ese que está intentando buscar el máximo de partido a su contrincante eh, y a ver en este podría ser la última partida. A lo mejor le sale bien, inclusive dice, oye, vamos a cambiar, no me está funcionando ya este el tema de proxies, entonces vamos a buscar otra idea, ¿no? Realmente de, de partida. Se viene Maxi Chan. Veremos, eh, veremos, a ver Las cosas así que están, y sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Por parte Ya de mana tenemos Proxy Gate, eh Y si se viene, y se vienen Más cositas Todo Proxy, por parte de mana en esta Gran final, muy buenas, Runcor, ¿cómo estás? guapetón mío, eh, venís todos de la resaca de Gamers, eh, como se nota, venís con ansias Venís con hambre de StarCraft 2 eh. Ya es bueno, hostia, ya es bueno que os haya levantado el hype, hostia, como me alegro Bueno, que decíamos, eh, que maná, literal, que no ha habido dos sin tres, ni cuatro, ¿no? Porque ahí lo tenemos justamente, bueno, le pone ya eh, pilón ¿para, qué? para que no pueda cerrar completamente ¿Qué tal las reformas finalizadas? Por fin, <laughs> vamos a poder decir, hemos tardado bastante menos de lo, de lo pensado Pensábamos dos semanas, al final ha sido una Así que bien, bien, ya, ya, ya todo finiquitado, todo bien. ya podemos estar aquí full time. Encima ahora tengo esta semana siguiente de vacas, así que estaremos aquí dándole amor y cariño. Tenemos batería. Es, esto lo haces para eso, para no poder cerrar completamente. Así que cuando pierdas ese pilón, puedes meter las aletas O los Starkers. Ya sabe, obviamente, Max que se le viene a tener la agresión por parte de de no Así que a partir de aquí ya defender ese miedo pudo que está metiendo ya Max, eh. O sea, la inversión que hay aquí me tira, es una tica locura. Bueno, el pilón que se va a ir ya para abajo en este caso, sin más, eh, el problema ya es la cantidad de baterías, eh, que está ya enchuflando que ya son bastantes, siento por la parte de aquí atrás esa sonda que está dándole un poquito ya ese Ese conteo realmente, ¿no? De económico que tiene mana en ya en casa. Eh, a partir de aquí cancena incluso propias batidas, Reubica Ahí se la va a perder. Uf. es que mira, eh, tiene una mana aquí arriba. es que mira la que está pegando para aquí, mana. Que también tiene sus propias baterías por aquí, choflada todavía ni siquiera ni fijado, pero sí, sí, maná aquí haciendo de las suyas, o sea, ambos dos jugadores tienen las baterías metidas en esta natural, la cosa que obviamente le puede estar eh, pegando, creo cuántas tiene, eh, tiene solamente una que es de esta parte ya superior a partir de aquí, full micro pero claro, esta batería se va a ir para abajo en cuestión de tiempo. Eh, mientras que al final, eh, ya te digo, eh, el no tiene naturales. Volvemos al mismo de siempre. Ahora está metiendo natural, eh. Ya no es tan agresivo como anteriormente. Eh. Aunque la inversión es grande que está dejándose ya por aquí. Pero no es tan bestia, no es un full all-in como en la partida anterior. Sabiendo que tenemos ese segundo nexo, obviamente no está como para tirar. Eh, ¿Sabéis lo que quiere decir, ¿eh? ¿No? eh? Para celebrar mucho, porque obviamente está por detrás en de la partida. Este número va a seguir aumentando hasta que le pueda llegar ese segundo Nexo a maná. No sé dónde va a conseguir que es mí mismo por parte de Max, porque ahí sí que realmente se la está jugando y bastante. Bueno, le va a tirar la batería, le va a tirar el pilón. Eh, Qué traeja del tío, eh. Le metiendo la batería en el segundo pilón ahí para aguantarlo un poquito más. Obviamente no va a aguantar absolutamente nada más. Esto ya se va a ir para abajo completamente. Pero mira lo que le acaba de poner por aquí. Que le hizo ¿le gustan los eh, te gustan los proxys? Pues espérate, majo, que te voy a hacer uno yo en la propia main. Donde ahí te voy a poner warpear dos aletas y te voy a hacer un auténtico destrozo, padre. ¿eh? Yo creo que ha llegado a visualizar alguna cosita. Efectivamente, el pilón creo que le ha querido ver. Sí, ha visto el pilón cinco Joder, es que no se comen ni una, eh. Yo soy el típico que ese pilón no lo vería en medio hora de partida. ¿eh? Y cuando me diese cuenta, tendría siete aletas. en mi niña menal la, bailándome las RG, por lo menos. Es de locos, eh. Es de locos. Están en todas. Bueno, y Maná, que obviamente aprovechando que tiene el Proxy Gate, doble robótica que está pegando. Doble robótica. ¿What? ¿What? Hostia, esto es YOLO, YOLO, pero YOLO, ¿eh? Doble robótica casi sin economía. Intuyo que inmortal de dos en dos, pero aún así. Pillado entre pinza. Va a perder el proxy a todo esto, pero claro, aquí no va a conseguir poder entrar mana. Esto ya es consciente, claro. Encima se te queda una mala situación. Recal ya, recal ya, porque lo vas a pasar mal. Un está que se va afuera. El segundo que se va a quedar tiritando, veremos si va a ser más que suficiente para conseguirse escapar. Parece ser que sí. Bueno, pues lo que te decíamos, es ¿eh? full inmortal que le va a ir en este caso ya a Mana. Pues esto va a ser prácticamente la entrada del late game, ¿eh? Porque realmente no puede alargar mucho más la partida. Está yendo con Blink A ver, el número de inmortales va a ser importante, obviamente. Qué mejor counter contra el Stalker que el propio inmortal, ¿no? Pero hostias, inmortales de dos en dos, ¿eh? De verdad que es una maravilla poder ver a, a Mana jugar eh, Proxy Gate por parte de, de Max, que va a intentar ir a buscarle. Cuida con los Stalkers, pero. Tiene más que suficiente mana, eh, para echar a Max de aquí. O sea que tampoco va a ser tan problema. Y claro, es que al final el, el conteo de inmortales es una rica brutalidad, eh. Lo que va a tener que alguna una, una y con prisma. Hostias, lo sigo diciendo y pensando, eh. Que cuidado con. Cuidado con este prisma, eh. O sea, cuidado con la partida por parte de Alemana. Efectivamente. no! Lo tiraba completamente. No, hombre, no. Pero tírate con los inmortales, papá. Inténtalo aunque sea. No me des el GG aquí, por favor. Yo lo hubiera probado, eh. Full Inmortal, lo pruebo. Buah, si sí lo pruebo, Full Inmortal. Rollo, ¿te vas con 5 Inmortales Prima, 4 Stalkers? Me de una. Me voy a probar, es fortuna. Bueno, pues señores. GG. ¡Ah! Me hubiera gustado ver, tío, ¿qué hubiera pasado, tío, con, con esos inmortales de fútbol de Mana Ya os decía, era una estrategia muy YOLO, pero coño, ya que estás con ella, tírate al río. Yo quería ver algo Yolo hoy Bueno, pues nada, señores eh, Max que se lo lleva, eh Max que se lo lleva Sin más Caballeros ha sido el 3 a 1 por parte de Emanas Que ha hecho lo que ha querido al final de la primera partida. Que mira, que ha, le ha costado a Emanás. Han sido 20 minutos de partida de pura resistencia, de pura defensa por parte de. De packs Pero en las tres siguientes No ha habido mucho más Es verdad que mana Yo se la agradezco ¿eh? De hecho ya sabéis ¿eh? Que a mí me gusta Ese tipo de estrategias Que haya querido jugar más Yo lo que he intentado Buscar eh, cosas Para intentar hacer Oye mmm, Lo abanco fuertemente Pero esto ha sido todo ya chicos En lo que ha sido Esta SL Open Cup Señores Nada Simplemente Agradeceros de todo corazón A todos aquellos Que os habéis pasado por aquí Que habéis disfrutado de este ratito Con nosotros hoy, Yo digo El tema de las es. Yo os iré informando tanto en mi Discord como en mi Twitter cuando las iremos haciendo, caballeros. Obviamente, esta semana tocará eh, castear esa KSL, así que todavía habrá más StarCraft 2, señores. Y aparte, reviviremos aquí un poco lo que ha sido Games con eso de torneo de leyendas y lo que ha sido el torneo de Pro War. Caballeros, lo he dicho, me despido ya. Gracias a todos de todo corazón. Y nos vemos en la siguiente, chicos. Por favor, eh, no hagáis daño, eh. o sí, hacer daño. <laughs> Buenas noches.